Muy buenas tardes a todos, estamos una vez más desde el Estadio Nacional de Béisbol de Ezeiza en Buenos Aires, Argentina, con lo que es la segunda semifinal de la Serie Nacional de Béisbol. En esta oportunidad vamos a ver el encuentro entre Salta contra la selección metropolitana azul. Primer envío, strike para Jenier Elías, el pitcher por Salta es Diego Echeverría. Ahí está el árbitro pidiendo que se baje la música. Sí, pues no se puede jugar al béisbol con esta música. Así es, ya estamos de vuelta, Matías, para vivir nuevamente la emoción del béisbol. En este caso, bueno, le corresponde el relato acá a mi compañero Matías Acosta. Ahí Diego, el nudillista, ¿no? El dolorense, sí, el oriundo de Dolores, que con su lanzamiento de nudillo ha logrado realizar una carrera profesional tanto en República Dominicana como en los Estados Unidos. Ha llegado a alcanzar niveles muy altos con la organización de Tampa Bay. Y hoy lo estamos viendo una vez más en el montículo del Estadio Nacional de Béisbol, donde él supo lanzar en campeonatos sudamericanos y lograr los títulos con la selección. Leo el line-up de este equipo: Jenner Elías, Azar Illota, Juan Martín, Juan Miguel Martínez, también está Hernández, David De Sena, Rielo Silva, Jonathan Ali y Ernesto Comoglio. Para hablar de este lineup, hay jugadores que tranquilamente podrían estar en el Metro Rojo, ¿sí? El equipo que jugó esta mañana ante Córdoba y cayó en un encuentro, en el encuentro por 11-5. Uno de ellos, Juan Martín, el tercer bate de este equipo, Olimpia de Plata en el 2013. Uno es uno de los grandes jugadores de la Liga Metropolitana y de los últimos tiempos, 1-1 la cuenta. Pensando Diego Echeverría, ¿no? Diego Echeverría, el lanzamiento bajito, dos bolas, un strike. Diego Echeverría, que comenzó como outfield en Ferrocarril Oeste, luego pasó por Independiente, Vélez y otros clubes, y ahora participa del equipo de Popeye en Salta. Del 6 al 3 lo retiran a Jenner Elías. Federico Gómez es el shortstop del equipo salteño. Mauro Schiavoni, el primera base. Va al bate Jota, ¿sí? Es Azar Illota. Azar Illota. Segunda base. Azar Illota es un hombre de origen japonés que ha venido al país para brindar sus conocimientos de béisbol y está trabajando junto a la organización junto al club de La Plata. Strike el primero, junto a la Asociación Japonesa de La Plata, que queda en Colonia Urquiza, y ha participado desde los últimos torneos de la Liga Metropolitana. Ya está listo el pitcher ahí, Diego Echeverría. En el lanzamiento sale, roletazo por segunda, le mete bien el guante, el tiro a la inicial y por la vía 43 de Tabelli a Schiavoni, sí señor, por la vía 43, retirado el segundo out. Esto es lo que vamos a ver prácticamente todo el partido, rodados al infield y buena defensa del equipo salteño. Ahora el bate, el tercero en la alineación de la Metro Azul, el peligroso y potente Juan Martín. Juan Martín, ¿no? Hablábamos bastante de él en el partido anterior. Bueno, ya lo tenemos en acción, es el hombre con el número 10, bateando a la derecha. Inmediatamente hace swing, una pelota que venía pegada ahí, sacó rápido las manos. Diego, que lo va a estar trabajando por todas las esquinas del plato, adentro, afuera, arriba, abajo. Es muy inteligente Diego a la hora de hacer sus envíos y tiene muchas variables. Lanzamiento bajita, nada. 1-1, canta el umpire de home plate. Sí, no referencia porque cambiaron ahora los umpires este partido. Y en el lanzamiento, ahí machuconcito de foul nada más. Leo la alineación defensiva del equipo salteño. Diego Echeverría está como lanzador, catcher José Jerez. En primera base está Mauro Schiavoni. En segunda, Ezequiel Tabelli. Tercera base está en este sector Federico Gómez, Mauricio Costa Alcior. Y en los outfield está Andrés Yamelo. En el centro fielder, Lucas Montabelli. Y en el right field, Ezequiel Cufré. Strikeout para Juan Martín. Y así finaliza la parte alta de la primera entrada. Así termina entonces esta parte alta del primer episodio.
Vamos a hacer una pausa a este partido que Salta está como local enfrentando al equipo de Azul de la Metropolitana. De vuelta en este diamante del Estadio Nacional de Béisbol. Partido entre Salta y el equipo de la Liga Metropolitana Azul. Con respecto al partido anterior que acabamos de ver, ¿qué podemos de similitud entre un equipo de la Liga Metropolitana, el de rojo y el de azul, y entre los cordobeses y salteños? Bueno, cordobeses y salteños podemos decir que están muy parejos los dos equipos, porque los dos trajeron lo mejor que tienen para ganar este torneo. Mientras que el equipo azul de la Liga Metropolitana, podríamos llamarlo un equipo B, por así decirlo, no por menospreciarlo, pero el equipo rojo tiene mucho más jugadores de mucha más calidad, ¿sí? Aunque, por ejemplo, el catcher Juan Martín podría ser titular en el equipo rojo, porque es uno de los mejores jugadores de la liga. Ya están los primeros bateadores del equipo salteño y le cantan el primer strike a Mauricio Costa. ¿Cuáles son los tres primeros que vendrán a recibir los envíos de Ernesto Comoglio? Mauricio Costa es el tercera base de Salta, luego vendrá Ezequiel Talevi y Lucas Montalbetti. Ahí está, viene el lanzamiento, sale el batazo elevado buscando a right field, 3-4 pasitos hacia adelante, mete el guante y captura. Para hacer este entonces el primero de la entrada, un elevado al right field retirado, Mauricio Costa. El right fielder Vladimir Silva atrapó sin problemas el fly del huevo Costa. Y hablemos de un poquito de Ernesto Comoglio, un gran lanzador histórico de la selección argentina, ahora retirado de la selección, pero sigue en actividad en el Club Júpiter. Supo participar de los Panamericanos del 95 y ser Olimpia de Plata. En el lanzamiento del derecho, strike. Empezó consistente, siempre ahí conectado con la zona de strike. Otro veterano, ¿sí? Hoy tuvimos partidos, sí, de veteranos. Angueto es uno de ellos. Sí, y si viene el 95 de la Panamericano, la veteranía se le nota. Stray ahí tirándole el abanico. Ya está en el hueco en 0 y 2. Veremos también cómo le responde su defensa. Sí, no es la misma defensa que el lanzamiento. Que se va de foul. No es la misma defensa que la Metropolitana, el equipo de la Metropolitana Rojo, donde ahí estaba prácticamente el 100% de la selección nacional. Sí, en, ¿sí?, este equipo azul, como Julio el pitcher, catcher Martín, en primera Martínez, segunda Xota, tercera Hernández, después en el Sior aparece Ali, y en los outfield está Cena, Rielo y Silva. En el lanzamiento del derecho, alta y pegada. Una y dos la cuenta. Vamos a ver cómo se mantiene, si se puede mantener toda la ruta Ernesto Comoglio. Angueto lo conocen a nivel nacional. Ahí va Comoglio, va al derecho, suelta, uy, le pegó hit by pitch. No hizo ningún impedimento porque la pelota no le llegara a su inmunidad, así que el hombre ya está en primera. Ezequiel Tabelli, el segunda base del equipo de Salta.
Así es, ahora el turno al bate de Lucas Cuca Mondalbetti, también un jugador que ha sabido participar de selecciones nacionales como jardinero. Se puede mover en cualquiera de los tres jardines y siempre ha sido un bateador muy peligroso en el equipo salteño. Bateando a la zurda. Preparado, ahí está Lucas Mondalbetti. Él también formó parte de las ligas profesionales italianas. En el lanzamiento sale elevado altísimo por la línea detrás en el right field, la está buscando y captura. Para el segundo out, nuevamente era Silva. Se metía debajo de la pelota y con elevado al 9, cae el segundo out, los dos por la misma vía. Lo que iba a decir, se metió muy abajo de la bola, él estaba buscando dar un batazo profundo, a pesar de que el jardinero derecho estaba jugando bien atrás, pero se metió debajo, muy debajo de la bola. Bueno, y hay dos outs, la cuenta corre en primera, Ezequiel Tabelli, parte baja del primer inning, viene el derecho, alta se queda. Esta mañana hablábamos de poder cuando aparecía Eduardo Zurbriggen, ¿sí?, en el cajón de bateo. Cuando hablamos de Mauro Schiavoni podemos decir lo mismo. Jugador con mucho poder, que en el último sudamericano se cansó de batear jonrones para todas las bandas. Mauro Schiavoni, cuarto bate del equipo salteño, ya tiene la cuenta nivelada en uno. Preparado el derecho, como Oglio. Se abre el corredor y hace swing atrasadito, se va de foul. Otro dato de Mauro, que también participó en ligas italianas y estuvo trabajando con la organización de los Tigres de Detroit. No pudo tener continuidad ahí, pero sí es muy conocido en el ambiente de Italia, formado parte de la selección juvenil. Y toda esa experiencia también la vierte en Júpiter, ¿no? En el club. En su club es Cachorros de Salta. Cachorros. Su club es Cachorros de Salta, siempre... Jugó ahí junto a su hermano Ramiro, ¿sí?, quien fuese manager de la selección durante el proceso de los tres campeonatos sudamericanos. La cuenta está 1 y 2. Ahora sí se igualó. Salieron los patitos, 2-2-2. Sale batazo elevado de foul hacia nuestra zona de transmisión, ahí cerquita, mire. Hasta aquí llegó. Ya la estaba midiendo. Saque el guante que viene otra. Siguen los patitos, dos bolas, dos strikes, dos outs. Podemos decir que tanto Mauro como muchos de sus compañeros se han criado junto a Ernesto Comoglio, viendo a Ernesto Comoglio tirar. Viene Comoglio, la deja pasar y tres bolas, dos strikes. Se va entonces a la cuenta llena, cuenta máxima para pitcher y bateador en la cornisa. Parece que mordió un poquito la esquina, al árbitro Rafael Fernández no le gustó. 3 y 2 la cuenta. Preparado como Oglio. Listo el pitcher. Viene el ofrecimiento al plato. Se va al corredor. Bola pegada y es la cuarta mala. Se va a la base. Base por bola entonces. Los dos hombres que están en circulación. Uno golpeado, otro por base. Hombre en posición anotadora para Salta. Posibilidad de anotar la primera carrera del partido. Fede Gómez, otro ex jugador de ligas profesionales. De Major League, ¿sí? Sí. Participó en academias de ligas menores. Ahora al bate. Y ahí está Federico Gómez. Se toma el tiempo. Comoglio sale del pitching play y a cuidar a los corredores. Federico Gómez junto a Nicolás Solari, el shortstop de la Liga Metropolitana Roja, son los dos que se turnan para defender el shortstop en la selección nacional. Tiene Comoglio, lanzamiento abierto. La primera mala en la cuenta. Hoy podemos esperar un partido con más batazos que el de la mañana. Y por ahí, con suerte, un poco más de carreras. Viene el lanzamiento de Comoglio. De foul. Un poco más de carrera que el primero. Ojalá, ¿por qué no? Y puede ser. Por lo menos que no sea 3-4 entradas sin ninguno que toque el plato, mejoramos un poco. Ya está cayendo la tarde en su esplendor, digamos, 3:32 en territorio argentino. Saludamos a todos los que nos siguen desde Salta, desde Córdoba, desde la capital Buenos Aires y por supuesto en cualquier parte de Latinoamérica y el mundo entero, siempre conectados, ¿no?
con Gun Sports, Peloteros del Sur. Nosotros hacemos que su deporte no se vea como un juego. Ya está con Moglio, el derecho. Se toma el tiempo, bateando Gómez. Hombre en primera y segunda, dos outs. El ofrecimiento y se va de foul otra vez. Otro foul, dos strikes. Otro foul para el jugador de Popeye de Salta, que se ha convertido. Ha formado parte también de la selección de hockey masculina argentina. Ah, de hockey. También. Así que es un talento para los deportes. Sí, sí. Ahí está. En la caja de bateo Gómez. Con el 8 a su espalda. Uniforme blanco. Los de Salta, viene el lanzamiento y casi se va con eso, ¿no? Un chocolatito que le tiró ahí. Una curva que se fue abriendo y finalmente el umpire Fernández contó bola, bien, bien leída por Fede Gómez. 2-2 y 2, aparecen los patitos nuevamente en el score. Viene el lanzamiento y se queda un poco bajito el tiro a la tercera y es quieto. Salió el doble robo por parte del equipo. El robo, sí. Salteño, bien agresivo en esta primera entrada y ahora tiene posibilidad de anotar dos carreras con el bate de Fede Gómez. Así es, con cuenta máxima en la cornisa pitcher y bateador. Ya hay dos outs, parte baja del primer episodio, en segunda y en tercera ocupadas. Viene el lanzamiento y bola también. Dale, tenemos dos outs, vamos, vamos, vamos. Es la segunda base por bola en esta entrada. En la jugada anterior, Ezequiel Talibi dio un gran salto para robar esa base porque Juan Martín tiene un potente brazo y podría haberlo retirado en tercera, pero todo mérito del corredor. Ahí sale el manager a hablar con Moglio. Tratar de que su cabeza y su lanzamiento se enfoquen nada más en la zona del strike. Recordemos que Moglio le ganó a Puerto Rico en dos oportunidades en los Panamericanos del 95. Dos de las más grandes victorias de la historia del béisbol nacional. Nada más y nada menos que a Puerto Rico, ¿no? Potencia del Caribe y se puede decir que hasta una de las potencias mundiales en el béisbol. Tal es así que jugó la final del último Clásico Mundial, sí, ante sí. República Dominicana. Tenemos visitante acá, ¿no? Tenemos... del reino animal. Algunos amigos que vienen a saludar. Bateando Ezequiel Cufré ahora. Ponele, papá, dale, que saque el campo. Bola la primera. Ezequiel, que es más conocido por sus lanzamientos desde el montículo que por su bate. Ahí con el batazo hacia la segunda base, la captura perfectamente y hace contacto por parte de Jota hasta Martínez para por la vía 43 retirar a Ezequiel Cufré. En total fueron 6 los que batearon. No hubo hits, no hubo carreras. Este partido en una entrada completa está 0-0 entre Salta y el equipo de la Metropolitana Azul. Ya regresa a Boone Sports. Estamos de vuelta aquí en el Play, en el Diamante del Estadio Nacional de Béisbol en Argentina.
Trabajo de Wound Sports y Peloteros del Sur. Sergio Guillermo en las cámaras. La producción ejecutiva de Jorge López. La dirección audiovisual de Alexander Mata cuando sale batazo hacia el shortstop. ¡Uy! Se le escapa la pelota, ya no va a haber tiempo. Llega quieto el hombre a la inicial, Juan Miguel Martínez. El primera base del equipo Metropolitano Azul. Se envasa y es el primer hit del partido. Así es, un rolling más que hit, creo que fue error del shortstop. Vamos a ver qué pone la planilla, sí, oficial. Esperemos. La bola pareció entrarle al guante y se le fue hacia atrás. Fue medio raro, por eso no. Sí, fue. No sabemos si qué ponerle, si hit o error. Pero eso le permitió a Juan Miguel Martínez avanzar hasta la primera base. Así es. Juan Miguel Martínez entonces ya está envasado. Está bateando ahora Hernández, el tercera base. Lionel Hernández es el bateador. Lionel Hernández. Sí, gran, como Lionel Messi. Sí. Lionel Hernández, jugador de toda su vida de Júpiter, ahora se desempeña en la Liga Española de Béisbol como tercera base también. En el lanzamiento de derecho, extrae y le marcan el primero, una y una. Contaba entonces trabajo de Wound Sports con Sergio Guillermo, con Jorge López, Alexander Mata en la dirección audiovisual, los comentarios de Matías Acosta y por supuesto este es su amigo y servidor Sigfredo Gómez. Lionel, que en la Liga Metropolitana era más conocido como un lanzador, pero en España se convirtió en un potente bateador. Perfecto. Siempre tuvo un swing muy amplio y profundo. En el derecho, Echeverría se va al hombre a la segunda. Viene el tiro. Se le escapó la pelota, sí. Nunca tuvo control de ella. Y el robo de base entonces. Creo que ahí el entrenador envió jugada de hit and run. Sí. Porque no se lo vio muy rápido al corredor. Sin embargo, tuvo la suerte de llegar hasta un tiempo la más para salir. La cuenta está en 3 y 1, el lanzamiento del catcher Jerez. Tampoco fue tan potente ahí. No, es verdad, verdad. Listo, Echeverría. En el lanzamiento aquí de foul. Pega en el backstop. Matías Ochoa, el hombre que nos acompaña en los comentarios. Estuvo con nosotros en el primer partido y, por supuesto, nos acompaña para esta segunda jornada. Ya está la cuenta en 3 y 2. Cuenta máxima en la cornisa, pitcher y bateador. Muy difícil batearle a Diego Echeverría por sus lanzamientos de nudillo que se mueven hacia todos lados. Ahí listo. Viene el pitcher, sale batazo hacia el left field, para atrás y se va de foul, señores. La aló bastante, pero fueron 335 pies casi lo que tuvo ese batazo. Sí, una línea que parecía entrar, pero se fue abriendo y al final cayó a unos dos metros de la línea de foul. Lo que podría haber significado la primera carrera del encuentro a favor de la Liga Metropolitana Azul. Hernández preparado. Sigue la cuenta máxima, 3 y 2. Listo, Echeverría. Y en el derecho, se toma su tiempo. Presenta el lanzamiento. Strike 3 y lo mandó a sentar. El primer ponche recetado entonces. Es el segundo ya. Tuvo uno en la primera entrada. Por parte de Diego Echeverría. Así es, una pelota adentro que mordió toda la esquina de adentro y dejó con el bate al hombro a Lío Hernández. Que no le gustó para nada la sentencia, pero bueno, ahora está sentado en el. Ya está sentado en el dugout. Ya lo mandaron a sentar, sí señor, ya tiene un dos ponches lo que tiene Echeverría. Viene el lanzamiento, uy, la pelota ahí en piconazo, le pega hasta en la espalda al mismo bateador, que se trata de David De Sena. David De Sena, sí, un jugador de la Asociación Japonesa de La Plata, que con mucho poder de bateo, uno de los mejores bateadores del último torneo, y siempre peligroso por su swing amplio. Puede dar palos muy profundos. Vamos a ver si está la oportunidad. Viene, sí señor, sale una línea hacia right field. Pica el terreno, dobla por la tercera base. Va a venir el tiro. Y bastante adelantado, retirado del plato como para que hubiese jugado. Así que ya está arriba el equipo azul de la Metropolitana. Una carrera por cero
Remolcada para David de Sena. Anota Juan Miguel Martínez. Sí, una línea corta hacia el jardín derecho, pero el defensor estaba jugando muy profundo y eso le dio tiempo a Juan Miguel Martínez de anotar la primera rayita del encuentro. Y todavía la Metro tiene posibilidades de anotar, pues, ya que David de Sena avanzó hacia la segunda base y está en posición anotadora. Ahora el turno de Maximiliano Riello, el jugador de Daum. Ahí viene, señor Maxi Riello. El derecho, una bola, ya le cantan. Se fastidia un poco Echeverría, pero fue claramente una bola muy adentro, muy pegada al bateador. Viene el pitcher. Uy, un piconazo ahí, buena la cobertura por parte del catcher. Si bien Josito Jerez, Josito. También jugador de Popeye. La gran mayoría de este equipo salteño está conformado por jugadores de Popeye y Cachorros, que son los dos clubes más fuertes de Salto. Listo el derecho, Echeverría. Sale el hombre a la tercera, bola pegada, el tiro a la tercera. Se miran entre los dos. Están buscándolo. Quieto, dice el hombre de las bases. Cantan out. Eduardo Nima. Ahí está, sí. Cantalau. Cantalau. Sí, señor, el hombre de las bases dice sí. Es out. Muchas veces esta jugada la suele cantar el umpire de home, porque tiene la vista, tiene un ángulo de vista mejor que el de base, a pesar de que el de base está más cerca. A veces alguna falta de comunicación entre ambos impide que, bueno, genera estas dudas entre ellos dos, pero claramente fue Aucha que... Sí, de acá lo vimos out, ¿sabes? Ni se deslizó, tal vez si se hubiese deslizado, hubiesen cantado safe. Ahí le cantan el primero. Ya tiene dos bolas, un strike la cuenta. Tres bolas, un strike, sí. Hace swing y se va hacia la zona de foul detrás de la tercera. Y ahora sí, cuenta máxima, pitcher y bateador en la cornisa. Sí, buen turno de Maxi Riello ante un pitcher siempre difícil como es Diego Echeverría. Maxi igual lo ha enfrentado en varias oportunidades en encuentros por los torneos de la Liga Metropolitana. Bien, lanzamiento elevadísimo, lo busca el tercera base, sale del terreno bueno, en zona de foul, captura. Y se queda con la pelota allí Mauricio Costa para cerrar el inning. Fueron cuatro los que batearon, hubo una carrera, está ganando el equipo de la Metropolitana Azul, una carrera por cero. Ya regresa Boone Sports. Estamos de vuelta para la parte baja del segundo inning.
a cerrar apenas esta segunda entrada, 1-0 gana el equipo azul. ¿Algo de sorpresa tratándose del poderío de Salta? Sí, es verdad, pero el partido recién comienza, recién vamos por el segundo inning. Los salteños seguramente se van a ajustar a los envíos de Ernesto Comoglio. Los tres en el orden por parte de Salta, Mati. Matías Alvarado, que es el bateador designado, el left fielder Ezequiel Llanelo, y por último José Jerez, que es el catcher. Y ya está Alvarado allí, recibiendo los envíos. Cuenta nivelada, una bola, un strike. Vamos a ver cómo reacciona la parte baja de la alineación salteña ante los envíos de Comoglio, que ahí está acomodando su montículo como buen veterano. Tomándose su tiempo. Tomándose, ¿no?, su tiempo, limpiando la placa, haciendo el huequito, sí, para los lanzadores. Haciendo bueno el ajuste ahí. Ahora sí viene, presenta el wind-up. Sale un bound extrañísimo hacia la segunda base. Bien, la espera, la lee perfectamente. Este era el segunda base, Jota, y de la vía 43. Sí, Jota Asari, que tiene mucha técnica para fildear como buen japonés. Siempre esperando la bola, y esos piques malos no lo molestaron para nada, y hizo la jugada de rutina como debía. Como dirían en el barrio, un out de calle. Lo sacó como respectivamente debe sacar. Nuevo bateador en turno, Andrés Llanelo. Strike tirando, le encendió el abanico. Era una bola alta, se fue con todo Llanelo, intentando llevar la bola hacia afuera del infield. Viene nuevamente, y esta sí se quedó un poco más bajita. Bola mala y es la segunda, 2-1 la cuenta. Comoglio, que ha participado del Sudamericano de 2010 y 2004 para Argentina, saliendo campeón. Ahí la pellizca de foul, la pelota se va hacia el predio de este Estadio Nacional de Béisbol en Ezeiza. Un saludo para todos ustedes que nos escuchan, porque estamos en este partido solo con la señal de audio. Por supuesto, lo van a poder observar luego el diferido en nuestro canal de YouTube Peloteros del Sur. Ya está listo, preparado, como Comoglio. El derecho, el experimentado. Uy, la pelota ahí se vino en piconazo. Se nivela ahora en dos. La cuenta, dos bolas, dos strikes. Batea Llanelo, lanza a Comoglio. Viene el pitcher, el derecho. Muestra su lanzamiento, sale ahí un bouncito que la busca el tercera, la busca el Sior. ¡Uy! El Sior no puede sacarla del guante. Le estaba corriendo hacia adelante Jonathan Ali, pero después le perdió tiempo ahí en encontrar la pelota en el guante. Sí, no. Salió bien, le salió fuerte, pero a la hora de tomar la bola y hacer el lanzamiento a primera no pudo, así que la anotamos sencillo al bateador. Sencillo al cuadro, y es el primero en este partido para Salta. Así es, por parte de Ezequiel Llanelo. Ahora el bate de José Jerez, el receptor de la novena, que hoy oficia como local. Y que busca enfrentarse mañana a Córdoba en la final de esta serie argentina. Y que está buscando una final del interior, ¿no? Así es. Sale el hombre con bate incorrido. Sí, señor, va a ser productivo. No va a haber tiro tampoco a la inicial. Parecía casi un toque de bola eso, ¿no? Solamente acarició la pelota y la durmió en el césped, cerca de la corredera entre tercera y el home. Sí, así es. Y casi el corredor Llanelo se va hasta tercera, pero hubo una buena cobertura del catcher Juan Martín, que abandonó el home porque no había ninguna jugada ahí y fue a cubrir la tercera base. Ahora Salta tiene corredores en primera y segunda, con un out, y al bate Mauricio Costa. Ya está el primero nuevamente. Su primer turno elevado al right, pero le pegó fuerte, ¿no? Vamos a ver con qué despierta ahora. Buena posición la de Salta ahora.
para cambiar el decorado en el score. Pide tiempo Mauricio Costa. Se presagia un buen partido, esperemos que así sea, que no cambie el pronóstico. Que esta vez sí acertemos, ¿no? No como muchos que trabajan para Weather Channel y todos los que tratan de predecir el tiempo. Es verdad. Qué difícil predecir el tiempo, tan difícil como predecir el béisbol. Tan difícil, ¿no? El ajedrez de los estadios. Viene el lanzamiento, sale batazo elevado, otra vez hacia el right field, la busca un poco hacia atrás. Uy, parece que se le complicaba, pero sí le mete bien el guante, la cobertura en segunda, pero el hombre empieza y corre, va a llegar hasta la tercera almohadilla. Se trata de Andrés Llanelo, que ahora está en la antesala. Así es, intentó Costa llevar la bola hacia ese lado, pero por debajo le salió un elevado que Vladimir Silva pareció no leer bien al comienzo, pero luego recibió la bola de fly, retiró al bateador, aunque no pudo hacer nada contra la velocidad de Ezequiel Llanelo, que avanzó de segunda a tercera. Ahora hay un hombre en las esquinas, primera y tercera, ocupadas, Llanelo en la antesala, Jerez en la inicial. Hay dos outs y ahora batear Ezequiel Tabelli en esta parte baja del segundo inning. Se va el hombre hacia la segunda, jugada de bateo y corrido, no funcionó. Creo que la intención en esta oportunidad de Salta era que José Jerez se robara la segunda, pero Ezequiel Tabelli hizo el swing, foul ball, todo vuelve hacia atrás. Se restablece la jugada. Hay un strike ya en la cuenta. Intenciones de irse nuevamente acá. El corredor Jerez sabía que lo estaban esperando, por eso no salió el robo. Sí. Juan Martín pidió una bola franca para el corte de robo, comúnmente conocido. Pero José Jerez se quedó en la primera base. Una bola, un strike, la cuenta. Viene el lanzamiento. La trataba de buscar, pero bueno, se fue de foul. Favor de Ezequiel Pichu Tabelli, como se lo conoce, que fue campeón sudamericano en Chile en el 2013. Recuerdo un juego cerrado contra Brasil y él anotó la carrera del empate en el noveno inning. Y más tarde la selección supo marcar la diferencia y quedarse con el título. Listo como goleó. Bien, el derecho ahora sí se va al corredor y otra vez de foul, ¿no? No ha podido funcionar. Una bola, dos strike, la cuenta. Hay dos out. Hombre en las esquinas. Sigue el peligro a favor del equipo salteño. Efectivamente. En las esquinas, bateando Tabelli. Esto es bola. La segunda. En 2 y 2 igual a todo esto. Dos bolas, dos strikes, dos outs. Estamos en la segunda entrada. No creo que quepa otro dos más. Listo el derecho, como Glio. El ofrecimiento al plato. ¡Oh! Y la pelota abierta. Viene el hombre al plato y no va a haber jugada. También llega hasta la segunda Jerez. Y esto entonces es partido nuevo desde la segunda entrada. Se iguala esto. Así una es. Una carrera por una. Fue un wild pitch, un lanzamiento descontrolado por parte de Anguito que Juan Martín no pudo controlar. La bola fue muy afuera de la zona de strike y eso le permitió a Ezequiel Llanelo avanzar hacia el home y a José Jerez ganar la segunda y mantenerse en posición anotadora. Ya está en segunda entonces Jerez Tabelli. Uy, la manda hacia la segunda base. La pelota le revienta casi en el pecho, el guante, el tiro, quieto. No pudo quedarse con la pelota allí a Arizota. Y tampoco sacó el out. Así es, fue un rolling duro y mal fildeado, podemos decir. Le rebotó en el pecho y fue muy hacia adelante. A pesar de que fue hacia la zona del primera base, no tuvo tiempo gracias por culpa de la velocidad de Pichu Tabelli. Y ahora nuevamente Salta tiene corredores en las esquinas. Hay dos out y el bate Lucas Montalbetti. Lucas Montalbetti, por la potencia del batazo le damos hit.
Yo le daría error, porque fue un batazo bien de frente. Un batazo complicado, ¿no? Viene Comoglio. Fue un batazo complicado, pero pudo llegar de frente. Le pudo haber llegado, ¿no? Sí, le pudo haber llegado el filiado. Recordémosle a la gente que para anotar un error, el fildeador tiene que hacer un esfuerzo extraordinario. No ha encontrado la zona todavía. Dos y nada a la cuenta. 2-0 está ahí para Montalbetti. Así es, Cuca Montalbetti, como se lo conoce, batió un elevado al right field en el primer turno. En la primera pelota que vio. La tercera mala, Comoglio. Ahora se lo ve mucho más paciente. 3-0. Vamos a ver que si hace swing al automático. Si es que lanza el automático. Que viene el automático. Por ahí. Listo, Ernesto Comoglio viene, el hombre experimentado. Sí, señor. Se lo mandó por toda la línea. 3-1 la cuenta. La mejor cuenta para un tercer bate, se dice. Porque ahora el envío va a tener que ir por la zona. Se va el hombre hacia la segunda. Sale el roletazo por segunda. Otro. Muy parecido, pero esta vez sí tuvo tiempo. Esta vez sí tuvo tiempo a Sarisota para encontrar la pelota que se le había reventado en el pecho. Y por ahí a 43 entonces cae el último, el tercer out de esta entrada. No antes decir que el juego está igualado. Empató el equipo de Salta, dejó 2 corredores en posición, pero el juego está 1-1 entre el equipo de la Metropolitana Azul y Salta. Regresa la imagen, regresa la acción. Para esta parte alta del tercer inning, a batear el equipo Metropolitano Azul. Así es, el equipo de la Metro, que va a ir al bate Vladimir Silva. Seguirá Jonathan Ali y Jenier Elías, el bateador designado. Listo, ya está. El lanzador derecho Echeverría, extrae el primero, le cantan a Vladimir Silva. Así es, Vladimir, un jugador que potente de buen bateo, batea de las dos manos, buen fielder, que se ha enfrentado y ha jugado también junto a Diego Echeverría, el lanzador salteño. Está la cuenta nivelada, una bola, un strike. Al derecho, Echeverría, su ofrecimiento, strike tirando, le emprendió el abanico allí. Sí. Diego le tiró su nudillo que cayó en la zona afuera y Vladimir no tuvo oportunidad de contactar la bola. Está la cuenta a favor ahora para Diego Echeverría. 1-2. Viene el ofrecimiento, le quedó alta. 2-2 ahora, muestra el tablero. Primer bateador en turno en este tercer inning.
Lanzamiento quedó bajita. Otro nudillo afuera y ahora la cuenta es completa para Vladimir Silva. Cuenta máxima en la cornisa, pitcher y bateador. Está Echeverría, Silva. Viene el derecho, el ofrecimiento al plato. Strike tirándole, lo mandó a sentar. Le estaba esperando esa recta, pero no pudo contactar nunca. Y este es punch, entonces. El primer out de esta entrada. Así es, Vladimir abanicó la brisa ante el envío de Diego Echeverría. Jonathan Ali, el shortstop del equipo de Metropolitano Azul, el jugador de Vélez Sarsfield. Y es el primer ponche y el primer out de esta entrada. Cuando ya vemos pateando a Jonathan Ali. Dato curioso que por lo menos hay un ponche en las tres entradas en donde ha salido en montículo el lanzador Diego Echeverría. Sí, Diego tiene un dominio muy alto de sus nudillos y confunde mucho a los bateadores. El lanzamiento y parecía buena ahí. Está un poco abierta. Dos bolas, cero strike. Listo el derecho. Viene el home y esta tampoco está. No está en la zona. En tres y nada. Un poco contrariado ahí, ¿no? Sí, no le gustó nada las últimas dos bolas que cantó el umpire. Vamos a ver qué viene. Extra y el automático le cantan. Ahora sí, por todo el medio del plato, 3 y 1. Extra y tirándole el abanico para llegar a la cuenta máxima. Diego y Jonathan fueron compañeros de equipo en Vélez cuando Diego jugó un par de temporadas en el equipo de Liniers. Así que se conocen bastante. Ya viene el derecho, otra vez el ofrecimiento, sale roletazo por tercera, bien baja el guante, suelta el brazo a la primera y por la vía 53. Retirado Jonathan Ali en la conexión de Costa con Schiavoni, sí señor. Sí, 53. Un batazo de frente para Huevo Costa que resolvió con solidez, metiendo el brazo ahí a la primera base. Ya hay dos outs. Sale batazo hacia el left field, está buscando hacia adelante un pasito, dos pasitos nada más. Y con el primer lanzamiento se va Jernier Elías. Elevado al left field. Tres batearon, tres se fueron por la misma ruta, rapidito todo. Y ahora vamos a estar en la parte baja del tercer inning. El equipo azul de la Metropolitana empata una carrera ante el equipo de Salta, que también tiene una carrera. Ya regresa Boone Sports. Parte baja del tercer inning, ya se muestra, ya estamos en el empate hasta ahora entre Salta y el equipo Metropolitano Azul, 1-1. Bateador en turno, Mauro Schiavoni es el primera base de la selección salteña, lo van a seguir Federico Gómez y Ezequiel Cufré. Estamos hablando del cuarto, quinto y sexto en el lineup cuando ya le cantan strike.
los poderosos del equipo salteño. Una tanda fuerte la que vemos acá. Vamos a ver qué hace Comoglio para salir de esto. ¿Viene el lanzamiento o se entierra? Un piconazo que Mauro dejó pasar. Mauro es un jugador muy peligroso, no le van a lanzar nada por la zona. Viene Comoglio nuevamente, lanzamiento elevado, altísimo. La busca hacia adelante, el left field, se va a meter debajo de la pelota y captura. Ahí David de Sena. Sí, un elevado sencillo para el jugador que defiende el jardín izquierdo. Un out para la Metro Azul, sí, al bate Fede Gómez. Ahí cae el primer out entonces de esta parte baja del tercer inning. Retirado Mauro Schiavone, ahora viene Federico Gómez. Ya está el derecho. Fede Gómez, que se envasó en su primer turno gracias a una base por bola. Vamos a ver qué sucede en esta oportunidad. Ya tiene un strike, viene el segundo. Uy, cómo se movió esa bola de linda. Es el segundo strike, ya está en el hueco. Está complicado ahora la situación para Fede Gómez porque no le van a lanzar nada. Absolutamente nada. Vamos a ver si viene el sucio. Viene y le hace swing. Lo mandaron a sentar también. Prendió el abanico, pero se lo llevaron puesto. A sentar con ponche acá. Ahí Angueto le hizo un lanzamiento rompiente en la zona interna. Mientras se une, viene a saludar el pitcher de la selección metropolitana roja y sí, de señor. La selección argentina nacional, Guido Moniz. Guido Moniz por acá en el set de transmisión. Y Axel. Y Axel, por supuesto. Strike el primero, se lo cantan. Así que el Cufre. Listo el derecho. Tiene Comoglio, abierta la bola. Cuenta nivelada en uno. En la parte baja del tercer inning. Partido empatado también a una carrera. Ezequiel, que fue del 4 al 3 en su primer turno, se enfrenta ante los envíos de su tío, ¿no? Del su tío Ernesto Comoglio. Ah, y tío y sobrino. Enfrentados. De lo familiar, cuando sale elevado detrás de primera, la está buscando allí, le mete el guante y captura perfectamente Juan Miguel Martínez para bajarle la cortina a esta entrada. Tres vinieron, tres se fueron, no hubo carreras, no hubo hits. Partido sigue igualado, salta uno. El equipo de la Metropolitana Azul, una carrera. Win Sports, hacemos que tu deporte no se vea como un juego. Abrimos el cuarto inning, ya estamos en la parte alta del cuarto episodio a batear el equipo de la Liga Metropolitana Azul. Sí, Jota Azari abre la entrada para la Liga Metropolitana. Primer strike en su cuenta, lo van a seguir Juan Martín y Juan Miguel Martínez. Segundo, tercero y cuarto en el orden, estamos en la parte alta del line-up. Ya tiene un strike y ahora una bola, se iguala todo. Jota Azari, que en su primer turno batió un rodado de rutina al segunda base. Viene el ofrecimiento, sale un machuconcito ahí hacia el pitcher y va a ser retirado por la vía 13.
El contacto perfecto entre Echeverría y Schiavone. Diego, que como todo pitcher veterano, se tomó su tiempo para hacer el lanzamiento y llevarla al pecho del primer base. Un tiro consistente, con potencia. Perfecto. Lo destaco porque hemos visto muchos pitchers que se desesperan y hacen lanzamientos muy malos hacia primera base. Suele suceder. Nuevo bateador, Juan Martín. El receptor ya tiene una mala en la cuenta. Está en la lomita el derecho, Diego Echeverría. Juan Martín, que se ponchó con bate al hombro su primer turno. Quedó mirando la bola, la pelota. Segunda bola me paré en este turno para él. Sí, señor, ya están dos y nada. Listo el derecho, Echeverría. Hace el why not del ofrecimiento al plato, sale elevadísimo. El right field da un paso hacia adelante, tres más hacia atrás, le mete el guante y captura. Para quedarse con esa pelota, Ezequiel Cufré. Y ese es el out. Es el segundo ya. Casi que ni se movió Ezequiel Cufré para recibir ese elevado. Y ahora es el turno al bate de Juan Miguel Martínez, que en su primer turno se envasó por error del shortstop. Y luego anotó la primera carrera del partido para la Metro Azul. Efectivamente, en sus pies llegó la única carrera del equipo que oficia de visitante. Ya le marcan el primer strike. Una recta por todo el centro del plato. Y él se da cuenta que no debería haberla dejado pasar. Listo, Echeverría. Viene el plato, strike el segundo. Ahí lo tiene medido, ¿no? La esquinita. Y va a continuar con todos esos lanzamientos rompientes que él domina muy bien para controlar al bateador. Y en el derecho, ahí está un poco más hacia afuera, va de foul, la busca el catcher, no la encuentra. Sigue en el hueco Juan Miguel Martínez. El círculo de espera, Lionel Hernández. El tercera base de este equipo azul de la Metro. Viene Echeverría. Uy, le hace un swing a un lanzamiento altísimo, pero se va detrás de la línea que cursa y que divide la tercera del foul. Así es, estuvo cerca de pasar por encima de la base, pero claramente se fue hacia la zona de foul. Sigue consistente en el lanzamiento. Echeverría no ha lanzado una mala en este turno. Sí, es un pitcher de mucho control. A veces los umpires que no conocen les cuesta dirigirlo. Mientras Juan Miguel Martínez se va ponchado. Sí, señor, lo mandan a sentar. Se lo llevo puesto acá. Y es otro ponche, el cuarto ponche que otorga Echeverría en cada uno de los innings. Ha ponchado a uno, por lo menos. Este juego sigue igualado. Una carrera tiene el equipo de Salta. Una carrera tiene el equipo de la Metro Azul. Y somos Boone Sports. Hacemos que tu deporte no se vea como un juego. Está Comoglio en la lomita de los sustos, en esa donde los nervios te pueden ganar la partida, ¿no? Pero Anguieto es un veterano de mil batallas, ganador de dos veces a Puerto Rico en el 95. Dato aportado por Guido Moniz,
Por favor. En el apoyo de la investigación periodística también, ¿no? Bueno, hay tres en el orden por parte de Salta en esta parte baja del cuarto inning. Así es, al bate Matías Alvarado. Luego vendrán Ezequiel Llanelo y Josito Jerez. Cuenta nivelada en uno para Alvarado. Viene el pitcher, presenta el lanzamiento, sale batazo por encima de la segunda, se interna en el bosque derecho y va a ser imparable. Sí, un envío adentro que Alvarado supo salir rápido con las manos y depositarlo en el jardín derecho. En el anterior turno había bateado un rolín al segundo base, ahora es el turno de Ezequiel Llanelo, quien dio el primer hit ante Angueto en la segunda entrada y luego anotó la primera carrerita y única para Salta. Ya está en la caja de bateo el derecho Llanelo. Alta la vio, alta. Rafael Fernández. La primera mala en la cuenta. Como vio lanzando, bateando Llanelo. En primera está Matías Alvarado. Estamos en la parte baja del cuarto inning. Juego empatado a una. Viene Comoglio, se va de foul. Vamos a ver si Salta continúa agresivo y manda a robar a Matías Alvarado. Como en la jugada del doble robo, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Listo el pitcher. Se contacto con el play y el tiro strike. Lanzamiento ahí en la esquinita. Ahora está una bola, dos strike la cuenta. No le gustó mucho a Llanelo ese. Y ahora tendrá que salir. Strike. Tendrá que salir a defenderse. Viene el lanzamiento. Uy, se ve un piconazo. Piconazo bien defendido por Juan Martín, que dejó la bola frente a él y evitó el robo de la segunda base. Ahí va Comoglio, cuenta en 2 y 2. En el lanzamiento la pellizca hacia atrás de foul. Cuando había salido el robo Matías Alvarado, pero Llanelo hizo el swing, tocó la bola, todo vuelve hacia atrás. El cambio de pelota ahí por parte de Comoglio. No se sintió cómodo, pidió el cambio y otra vez hace contacto con el play. 2-2 la cuenta. No hay outs. Sí, señor, no hay outs. Hombre en primera. Parte baja del cuarto. Viene el lanzamiento. ¡Strike! Lo mandó a sentar. ¡Qué lindo lanzamiento! Hermosa. Rompiendo todo el plato en dos. Hermosa curva por todo el medio del plato. Primer out de la entrada para la Metro Azul. Al bate José Jerez, el catcher de la selección salteña. Ya está Jerez. Este es el segundo ponche que otorga Comoglio en el partido. El anterior había sido a Federico Gómez en el inning anterior, el inning pasado. Ya está Jerez en la caja de bateo a la derecha. Comoglio también en la lomita. Viene el lanzamiento abierto. José Jerez, que le conectó un sencillo a Comoglio en la segunda entrada. Fue el segundo sencillo que permitió el salteño que juega para Buenos Aires. Listo el derecho. La busca tempranito, pero se va de foul. Cuenta pareja, una bola, un strike. Recordamos que estamos en la parte baja del cuarto inning. Hay un out, hay hombre en primera. Cuando sale batazo hacia el left field, la busca para atrás. 3-4 pasitos, se mete debajo de la pelota, captura. Y es el segundo out de la entrada. Bien corrido ahí por David de Sena. Ahora el turno es de Mauricio Costa, el tercera base de la selección salteña, que viene 0-2 con 2 elevados al right field. Mateando un poco, no sé si atrasado o buscando el batazo hacia la zona contraria. Sí, está buscando el batazo hacia allá, pero se metió las dos veces debajo de la bola. Sí. Y ahora convendría batear hacia esa banda contraria por el hombre en primera. Ya le cantan la primera mala.
a Mauricio Costa, el primero en el line-up del equipo salteño. A todos los que nos escuchan desde Salta, un abrazo, un saludo desde acá en Ezeiza. Sale el corredor, amaga con el hacerle swing y esa pelota casi que le acaricia la gorra, la visera, acá al pitcher Ernesto Comolio. Casi le pegan la cabeza, ¿no? Directamente. Vamos a ver qué canta el umpire, si strike o bola. Porque pareció hacer el swing, pero no lo llegó a completar. Uno y uno la cuenta. Hombre en posición anotadora. Y ahí sale el hombre. José Linares. José Linares, hablar con el umpire, con Rafael. Con Rafael Fernández, el umpire de home, que va a consultar con junto a Eduardo Nina a ver qué vio él desde la segunda. Ahí está la reunión entre Nina y Fernández. A ver cuál fue la decisión. No, todo se mantiene igual. Una bola, un strike. Mateando Costa. Así que hubo robo de base aquí por parte de Alvarado. Viene el lanzamiento. Le saca rápido las manos, pero se va de foul. Foul. Venía pegadita esa bola. Cuenta igualada en uno. Listo el derecho. Viene el lanzamiento, sale batazo, le pega al pitcher, se va hacia el left field y viene hasta el plato. Matías Alvarado anota la segunda carrera del juego para el equipo de Salta. Ahora está ganando la novena que oficia como local. 2-1 ante la Metro Azul. Acá jugó el factor suerte para la selección salteña, porque ese podría haber sido un rolling atrapable por los medios que estaban cubriendo al corredor en segunda base. Sin embargo, golpeó en la pierna del lanzador Comoglio y se internó en el jardín izquierdo, lo que le permitió a Alvarado anotar la segunda carrera. Ahí sale, ¡oh! El batazo hacia la segunda base, se había movido el jugador hacia la almohadilla y por esa razón, ¡uy! Viene el tiro hacia el plato, la pelota al pica y ¡sound! Atrevido Kamikaze se vino hasta el home, pero lo esperaron con mucho tiempo y lo pusieron fuera de circulación. Una jugada en 2 minutos, cambia el partido y se acaba el inning. Así es, se animó a mandarse desde primera home, pero el lanzamiento llegó antes y Juan Martín lo retiró en el plato. Así que señores, Salta gana 2-1 al equipo de la Metro Azul. Y ahora vamos a abrir el 5º inning. Ya regresa a Boone Sports, donde hacemos que tu deporte no se vea como un juego.
quinto episodio, a batear el equipo azul de la Metropolitana, los tres en el orden. Matías. Lionel Hernández, el tercera base de la selección Metropolitana Azul. Luego David De Sena y Maximiliano Riello. Ya están los tres en el orden. Una recta que pareció morder toda la parte interna. Me quedé esperando a ver si cambiaban de decisión, pero no, bola. Viene nuevamente Echeverría, sale un batazo elevado hacia atrás, la está buscando el centerfield, para atrás, le va a llegar, ¡uy, la pelota! Le nada más, le acarició el guante, no pudo hacer contacto con ella y esto es doblete. Tremendo batazo de Leonel Hernández, detrás del jardinero derecho, que tuvo que esforzarse bastante para llegar a esa bola y no pudo, le tocó el guante y se le cayó. Pero tremendo, tremendo batazo de Lionel, que está demostrando su poder de bateo, que desarrolló en España. La alcanzó a sentir ahí el center field, ¿no? Alcanzó a tocar por lo menos donde estaba la costura Montalbetti, pero no se hizo con ella. Así es, y rápidamente la Metro se pone hombre en posición anotadora. Y David De Sena, el hombre que remolcó la primera, vuelve al bate. Sí, señor, y con doblete. Ese también puso un doblete en el primer episodio, ahora viene en el cuarto, mejor en el quinto. Estuvo en el segundo y ahora está en el quinto. Partido que ahora gana Salta, 2-1. La novena local en este caso. No hay outs, hay hombre en segunda, posición anotadora, la del empate en la intermedia. En el lanzamiento sale roletazo por tercera, aguanta el corredor, el tiro a la inicial. Perfecto el out. Por la vía 63. Muy bien ahí Mauricio Costa aguantando el corredor en segunda y luego haciendo la jugada de rutina por primera ante un David De Sena que le hace swing a todo. Ahí se apresuró, parece, ¿no? Sí. Bastante apresuradito el hombre. Bueno, así cae el primer out por la vía 63. Sigue anclado en la intermedia Leonel Hernández. Y ahora Maximiliano Riello. El jugador de Daom, el equipo de Buenos Aires. Al bate, un bateador de líneas. Ya está Echeverría, viene lanzamiento ahí en piconazo, buena la cobertura por parte de Jerez. Maxi Riello siempre se encuentra en la parte baja de la alineación de Daón, pero es uno de los jugadores más ofensivos, más importantes del equipo, porque siempre marca, siempre da un batazo oportuno en el momento indicado. Trae ahí, le marcan una bola, un strike. Y sí, lo dejan abajo como para que sea el capitán de la tanda baja, ¿no? Exactamente. El que motiva a los compañeros que continúan al bateo. Viene el lanzamiento, una curva que se quedó pegadita. Dos bolas, un strike. Vamos a ver con qué viene Echeverría ante Riello, a quien dominó con un elevado al tercera base en el turno anterior. Viene el lanzamiento. ¡Uy! La fue a buscar por los aires y pegadita. Casi le da con los dedos. Sí, pegada y alta. La pelota más difícil de batear. Abanicó Riello, 2-2 la cuenta. Así es, cuenta pareja. Y en segunda está corriendo Hernández. Hay un out. Esto Echeverría. Ahí saca el pie del play para aguantar al corredor. Dale, Masi, vamos, vamos, papá, dale, dale. Hacela, nene, dale, vamos. Estamos abriendo el quinto, batea el equipo azul. Viene el lanzamiento, elevado detrás de segunda, para atrás, le está corriendo hacia atrás, le mete el guante, captura. Y evita que el corredor llegue hasta la antesala. Ya bueno, cayeron los dos outs. Ya cayeron los dos outs. Buena atrapada de Pichu Taledi. En un batazo muchas veces complicado. Eso que te caen atrás de la segunda y te generan muchos problemas. Pero resolvió muy bien el segunda base de Salta. Ahora el bate Vladimir Silva. Ya está. Chico Silva que se ponchó en su primer turno. Uh-huh. Ya viene Echeverría. Lanzamiento. ¡Ay! Mordió la esquinita de afuera y muchos lo reclaman, ¿eh? Así es. Leonel Hernández, que
desde aquí se ve que está haciendo un movimiento un poco raro en la segunda, porque al haber dos outs debería quedarse atrás para encarar directamente hacia el home. Sin embargo, se para sobre la línea de la corredera. Sí. Estamos hablando de una situación de dos outs, corredor en segunda. Se supone que el corredor ya lleva el ángulo hacia el home. Hacia el home, sí. Viene el lanzamiento Echeverría. Trae, le marcan el segundo. Está en el hueco. Vladimir Silva, ha dejado pasar dos que vienen por ahí, ¿no? Vienen por ahí, pero son lanzamientos de nudillo, que al principio parece que no vienen por ahí. Sin embargo, a último momento caen. Encarrilándose. Exactamente. Vuelve Echeverría. Tiene el ofrecimiento, ahora sí le mete el bate, sale elevado, la busca el primera, se la deja, la pide y contacta con ella sin problema Schiavoni para cerrar este inning después del nervio que tuvimos o que tuvo el equipo de Salta con el batazo, el doblete de Hernández. Cayeron los tres outs sin problemas y este partido sigue 2-1 ganando Salta. Vamos a cerrar el quinto inning, ya regresamos. Volvemos para cerrar el quinto inning. Ya está Comoglio en la lomita de los sustos. Y serían Montalbetti, Schiavoni y Gómez, ¿no? Matías, los que vienen en orden. Montalbetti, Schiavoni y Fede Gómez. Tres bateadores muy peligrosos. Miembros de la selección argentina de béisbol. Nomás tercero, cuarto y quinto. De Power Slut, vamos a ver qué pasa. Sale batazo en línea por segunda. Bien, la encuentra. Ya casi en terreno del outfield. Y perfecto. Toma la posición ahí a Yari Jota. Y hace contacto con su primera base, Juan Miguel Martínez, para hacer el primer out de la entrada. Sí, muy bien resolvió Jota esa línea que casi se filtra al jardín derecho. Con un esfuerzo muy importante, supo resolver muy bien y convertir esa jugada difícil en una jugada de rutina. Uy, un proyectil le tiraron ahí a Mauro Schiavone, el nuevo bateador en turno. Se le quedó adentro y arriba. Bastante directamente alta, a la cabeza, ¿no? Así es. Viene el lanzamiento ahora, el segundo strike, la dejó pasar y en la esquina de afuera. Reportan sintonía nuevamente. El comandante se ha quedado todo el día con nosotros. El comandante Carlos Marrugo desde Cartagena, Colombia. Un abrazo para Carlos. Sale elevado detrás de tercera en zona de foul. La está buscando el antesalista. ¡Uy! La pelota acarició el guante y se salió con las mismas. Es una jugada muy difícil esa para el tercera base porque se va acercando hacia la pared y la pelota viene girando hacia el otro lado. Así que, pero igual era atrapable, le cayó en el guante. Sí, le corrió bastante igual, ¿no? Sí, sí, le corrió ahí como unos 10 metros desde la línea de foul hasta la pared o más. Cuenta en 1 y 2, viene el lanzamiento, sale batazo por el short, le mete el guante de cambiado, el tiro a la inicial y es quieto.
no llevaba tanta potencia el tiro después del esfuerzo ahí con el guante de revés. Así es, Jonathan Ali, que no pudo hacer un tiro certero a la primera base. Mauro Schiavoni le puso piernas a esa corrida y llegó seguro. Hay un out, hombre en primera. Parte baja del quinto inning. Batea ahora Federico Gómez, el shortstop salteño, que en su primer turno negoció base por bolas y luego se ponchó haciéndole swing ante un envío pegadito de Angueto en la tercera entrada. Listo como Oblio. Preparado el derecho Gómez. Uy, la dejó pasar. Venía en bandejita por todo el centro. Así es, para una recta ahí en el medio del corazón del plato. Digna para enviar hacia los jardines y más allá. Viene con un lanzamiento un poco similar, pero está viniendo nudillo ya. Sí. Venía más, un poquito más rompiente por ahí. Pero sí, la primera era la bola a conectar. Es que igual está el pensamiento de muchos peloteros en que el primer pelotazo, el primer lanzamiento, no le hacemos swing. Es verdad, hay jugadores, cada uno tiene su estilo, su métrica, su manera de esperar cada lanzamiento. Así, acá mismo en estos equipos podemos encontrar jugadores que le hacen swing a la primera y otros que esperan hasta dos strikes, inclusive. Sí. Listo como Glio. Ya este tiene dos strikes, está en el hueco, hacia afuera, ¡uy! Se va la pelota hacia el backstop, se le escapa al catcher. Complicado ahí, que es wild pitch. Hizo todo el esfuerzo posible ahí Juan Martín para que no se fuera la pelota, pero no alcanzó a llegarle a tiempo. Así es, una curva afuera que picó muy delante de él y se le fue hacia el backstop. Y Mauro Schiavoni avanzó hasta la segunda base. El hombre ya en segunda. Lanza como Oglio. Bateando Federico Gómez. Como se sale del play. Bueno, y ya hay un equipo que está esperando en la final. Es el equipo de Córdoba para mañana, ante el que gane en este compromiso. ¿A qué hora la final mañana, para todos los que nos preguntan? A las 4 de la tarde. 4 de la tarde, hora de Argentina. Así que para Carlos Marrugo, que nos pregunta desde Cartagena, 2 de la tarde, hora de Colombia. Así que vamos a estar conectados con ustedes para ver la final entre Córdoba y el ganador de este juego, que está ganando hasta ahora el equipo de Salta. Sale batazo hacia el short, un solo bound, le mete el guante, el tiro a la inicial, perfecto, por la vía 63. Así es, segundo out de la entrada. Una jugada de rutina, un rolling de frente a Jonathan Ali, que no tuvo más que hacer que, ni siquiera necesitó cuidar al corredor, que volvió hacia la segunda, apenas él tomó la bola, jugó por primera para el segundo out de la Liga Metropolitana Azul ante Salta en este quinto inning. Al bate, Ezequiel Cufré, el sobrino del lanzador. Otra vez el duelo familiar. Bien, el primer lanzamiento, le hace swing enseguida, se va elevado detrás de segunda, lo buscan los tres, el segunda de espalda, le mete el guante, captura. La pelota estaba casi ahí, que jugueteando en el guante, parece que se le caía, pero después volvió en una segunda intención a cerrar el guante y la pudo capturar. Así entonces se acaba este inning. Sí, reflejos felinos, reflejos asiáticos para Jota Asari para poder retener esa bola que parecía caer en el césped del Estadio Nacional. Nos vamos, señores. Quinta entrada completa. Y ahora batear el equipo azul para abrir el sexto capítulo. Gana Salta 2-1.
Ya estamos arriba, señores, nuevamente para el sexto inning. Batea el equipo azul de la Metropolitana. Ya le cantan el primer strike al bateador en turno. Jonathan Arias, el bateador, el shortstop de la Liga Metropolitana Azul. Lo va a seguir el Jenner Elías y Azari Jota. Se va de foul ahora. Este bateador en turno, Jonathan Ali, que en su primer turno, en el tercer inning, se fue con un rodado de rutina por tercera base. Ya está en el hueco en 0 y 2. Preparado Echeverría, viene el lanzamiento, sale batazo fuerte en línea por el short y la captura. Justamente salía un roletazo fuerte, mejor. Y por la 63 retirado entonces Jonathan Ali. Sí, fue un rolling duro que pareció incomodar un poquito al shortstop salteño. Pero luego resolvió, como él sabe, con un lanzamiento al pecho del primera base Mauro Schiavoni. Ahora el turno de Jenier Elías, el bateador designado de la Liga Metropolitana Azul. Buena defensa ahí la de Federico Gómez, que ha estado presente en 3 asistencias. Así es, cantado el primer strike por todo el medio del plato para Elías, que en 2 turnos batió un rolling al shortstop y un elevado al left fielder. Jernier Elías, ahí está, en el orden. Y hay que decir que no es el que gane este partido el que pasa directamente a la final. Va a jugar otro partido mañana. Exactamente, es a doble eliminación. Así que el ganador de este partido va a jugar contra la Metro Roja a la mañana. Sí. Es como si fuera una especie de una nueva semifinal, claro. Una nueva oportunidad para la Metro Roja. El ganador de ese partido va a jugar contra Córdoba por la tarde la final. Así es, ahí está la explicación completa. Sale batazo ahí, altísimo, pero la busca bien el left field, captura. Viene ahí, se metió debajo de ella Andrés Llanelo. Y retirado otra vez con elevado al left field Jernier Elías. Este sistema de campeonato es muy usado en lo que son competiciones internacionales a nivel de softball. Sí, ¿sí? Donde hay que el mejor de la fase regular en general clasifica directamente a la final. En esta oportunidad se hizo diferente. Sí, hubo doble, 2 semifinales. Pero igual mañana Metro Roja tiene todavía la chance de jugar por el título de la serie, de esta primera serie nacional argentina aquí en Buenos Aires. Y también en el Clásico Mundial de Béisbol, ¿no? Se hace este tipo de eliminación o de sistema de torneo. Sale batazo atrasado de foul detrás de la tercera. Bateando Jota Azari, el hombre de la jugada que va para enmarcarla, ¿no? Como las jugadas del campeonato. Sí, ya la vamos a ver en repetición. Viene el lanzamiento. Echeverría, batazo elevadísimo hacia el center field. Da unos 7 pasos, se mete debajo de la pelota y captura. Sin ningún inconveniente allí Lucas Montalbetti para retirar al tercero en orden. 3 vinieron, 3 se fueron, no hubo cambios. Parte alta del sexto ya se fue, sigue ganando Salta. 2 carreras por 1 al equipo de la Liga Metropolitana Azul.
cara dura. Ya estamos de vuelta. Regresamos para cerrar el sexto inning. A batear el equipo de Salta, los tres en orden. El primero va a ser Matías Alvarado, el bateador designado salteño, seguido por Ezequiel Llanelo y José Jerez. ¿Sí? Ellos mismos iniciaron la parte baja de la cuarta entrada y de la segunda entrada. Y obviamente las carreras han llegado en estos tres. En esta tanda baja han llegado las carreras de Salta. Así es, una para Ezequiel Llanelo y la otra para Matías Alvarado. Así es, luego de los respectivos hits que conectaron. Ya está Alvarado en la caja de bateo. Viene el primer lanzamiento. Ahí se lo cantan. Ahí pasó por toda la esquina de afuera. Buen llamado de Rafael Fernández. Ya viene nuevamente el segundo. Pegadita queda a Comaglio. Matías Alvarado, que va de 2-1 con un sencillo. Sale un elevado de Grandes Ligas ahí. La está buscando el segunda base y captura. Altísima se fue esa pelota. Y retirado con fly a la intermedia. Sí, sencillo para Jota, Azari Jota, filiar ese elevado a su zona de confort. Nuevo bateador en turno, Andrés Llanelo. Se le queda bastante pegadita esa curva, no alcanzó a hacer todo el movimiento. Uh-huh. Llanelo, que también tiene de 2-1 con un sencillo en la segunda entrada y un ponche con bate al hombro en la cuarta. Tiene como a Leo y bate ahí un poco atrasado, se va de foul. Cuenta nivelada, una bola, un strike. Un partido en el que están dominando los pitchers, claramente. Están los dos ahí bien centrados en la zona. Lampay no ha influido prácticamente con sus decisiones. Son pocos hits los que se han bateado igual. Trató de buscar el mismo lanzamiento, pero no. Se quedó corto esa curva. Salta, como bien vos decías, lleva solamente 3 hits, mientras que la Metro lleva 2. Así es, sale batazo fuerte hacia el center field, la está buscando para atrás, le va a llegar y le llegó perfectamente. Le mete el guante, sonó fuerte el madero. Sonó fuerte, fue una bola que se quedó alta, sin embargo, Llanelo le gustó, dio ese swing que le permitió a Maxi Rielo retirar el segundo out. Ahora el bate, el catcher salteño, José Jerez, que también viene de 2-1 con un sencillo en la segunda entrada. Exactamente, es lo que tiene. Uy, sale un elevado ahí de atrás para el foul. Oh, la pelota llega hasta la torre de luz. Y se va al terreno contiguo al estadio. El Estadio Nacional de Béisbol en Ezeiza, Argentina. Este estadio, como bien siempre recalcamos, usado para los Juegos Panamericanos del año 95, donde fue todo un éxito, ¿no? Todo un éxito, exactamente. Uy, casi allí. Donde lanzó Ernesto Comoglio en esa competición. Juegos Panamericanos que tenían sede en Mar del Plata, una ciudad costera de Buenos Aires. Sale el batazo, una línea que se interna en territorio del left field. Dados Baum la retoma allí. David de Sena la devuelve cuando ya anótele imparable. Como decíamos, una ciudad costera de Buenos Aires, Mar del Plata, pero no tenía estadio de béisbol, entonces se decidió realizar la competencia de béisbol aquí en Buenos Aires, en el Estadio Nacional de Ezeiza. Ahora el bate por Salta, el primero en el orden, Mauricio Costa, que viene de 3-1 con un sencillo. Se escapa, se roba la segunda base, el tiro bastante alto, complicado, pero bien. Llegaba ahí a la cobertura Jonathan Ali. Sabe, llegó quieto a la intermedia. Sabe Manuel Villartea, el manager de Salta, que es una buena oportunidad con Mauricio Costa al bate para anotar una nueva rayita, por eso sale agresivo al robo con José Jerez. Salió con toda la ofensiva fuerte del equipo de Salta. Listo como obvio. Pide tiempo. Tiempo el bateador. Uh-huh. Estamos cerca de las 17 horas, las 5 de la tarde en Argentina. Y el sol de verano quemando bastante.
Sale un batazo fuerte, pero la aló bastante. Así es. Llegó hasta la barda de casi 350 pies, 330 pies, pero en territorio de foul. Volviendo un poco a lo que es la historia del estadio, se inauguró para el Mundial Juvenil en el 77. 77, sí. Luego fue reinaugurado y nombrado Juan Carlos Cholo Pena, sí, que fue un histórico presidente de la Federación Argentina de Béisbol. En el lanzamiento de Comoglio, en piconazo, buena la cobertura ahí de Juan Martín. Ya decías, en el 77 paró un campeonato juvenil. Mundial juvenil. Paró un mundial juvenil, sí. Y lo hicieron con 450 pies en el center. Así es. ¿Cuántos jonrones hubo en ese mundial juvenil? No creo que nada. No creo que no. No creo que hubiese habido muchos. De piernas quizás, pero con potencia no creo. Casi 500 pies. Ahora porque lo acortaron un poco, para aquellos que no están viendo las imágenes, lo acortaron desde 450 hasta 400, lo trajeron un poco más hacia acá, y el tablero de anotación sí quedó por fuera del límite del terreno regular. Así es. Sí, se puede hacer la fuente del Kauffman Stadium, o también se puede hacer la pecera del Marlin, como quiera, ¿no? El Cheese Stadium, sí señor. Para hablar de MLB. La cuenta está en 3 y 2, cuenta llena. En la cornisa, pitcher y bateador. Ahí se toma el tiempo, ¿no? El experimentado Comoglio. Así es. A mover un poco el play, a salir de la lomita, a caminar. Porque sabe que una carrera más va a influir mucho en el partido, que está muy cerrado por gana salta 2-1. Un sencillo y una carrera de salta marcaría más la diferencia en un momento clave del partido. Listo, como Gloria, así viene el ofrecimiento, le quedó alta, pegada y es bola. Base por bola entonces, la que recibe Mauricio Costa. Ahora el bate de Ezequiel Pichu Talevi, que viene en dos turnos con un sencillo y se envasó también por error del segunda base. Se envasó en todos sus turnos, porque el primero fue golpeado por Comoglio. Hay tiempo pedido por José Linares, que va a hablar con su equipo. Vamos a ver. No hay movimiento en el bullpen de la Metro. No. En Salta tampoco parece haber movimiento. De todas maneras, Diego Echeverría ha lanzado mucho menos que Comoglio y tiene más ruta por ver. Es solo reunión extraordinaria nada más para ajustar algunas cosas. Ahí se dan el ánimo cada uno de los jugadores, los integrantes del equipo azul, que están cayendo por una carrera, 2-1 está ganando Salta. Estamos cerrando el sexto episodio, este segundo tercio del juego. Ya todo vuelve a la normalidad. En segunda Jerez, en primera Costa, bateando Tabelli. Hay dos outs, baja del sexto. A la ofensiva Salta, tratando de extender la diferencia en el score. Viene Comoglio, Tabelli aguantó el bate, casi la va a buscar afuera. Tabelli con la capacidad de la habilidad también de dar un buen sencillo o un machucón al cuadro interno y llegar a primera gracias a su velocidad. Viene Comoglio, pegadita, extrae y se lo canta. Uno y uno la cuenta. Uno y uno la cuenta para Tabelli. Hay mucha gente tomando sol aquí en el estadio, sí. ¿No? Sí, sí. Y hay otros que están con un vasito allá para pasar el calor, ¿no? Un vasito de agua. Hay dos bolas, un strike. La cuenta para Ezequiel Tabelli. Alguien tocó por error algún botón, sí. Se encendió la música. Por eso piden tiempo. Cosas que pasan. Hasta en las buenas familias. Va Comaglio. Viene el lanzamiento, le hace swing, un poquito atrasado, la busca de primera base. Le mete el guante. Y captura, sí señor. Casi lo perdíamos de vista de acá. Estamos ubicados, pero es out. Y este es el inning.
6 entradas completas se han jugado. Sigue ganando Salta 2-1 al equipo azul de la Metropolitana. Regresamos a la acción, ya estamos acá de vuelta para llevarles a ustedes la narración del que podría ser el último tercio de este partido. 7, 8 y 9, las entradas que reglamentariamente le quedarían a este juego. A batear el equipo azul, los tres en el orden. Juan Francisco Martín, lo va a seguir Juan Manuel Martínez y Lionel Hernández. Ya está el receptor Martín afuera. Pareció morder la esquinita, no le gustó a Rafa. Tiene una bola Juan Martín. Usted también la deja pasar, bola la segunda. Se molesta Echeverría porque sabe que Juan Martín es un bateador muy peligroso. Y un swing, con un swing la puede depositar detrás de la valla. Ya lo ha hecho en la Liga Metropolitana. Hace swing a este y la pellizca de foul nada más. 2-1 la cuenta para Juan Martín, el receptor del equipo azul. Recordemos que Juan Martín es profesional en la Liga Alemana de Béisbol y también forma parte de entrenador de catchers en la Liga Alemana y juega en el Club Ferrocarril Oeste. Lanzamiento abierto en piconazo, se escapa. Tres bolas, un strike la cuenta. Viene Echeverría. Strike, le cantan el segundo. Cuenta llena, ahora sí. Máxima en la cornisa, pitcher y bateador. Preparado el derecho. Viene el ofrecimiento al plato, la va a buscar. La encontró de casualidad. Sí, no creo que Echeverría se arriesgue a lanzar nada adentro. Porque como dije antes, Juan Martín tiene el poder para sacarla. Por eso vamos a ver muchos lanzamientos afuera. Al menos que lo quiera sorprender con algo rompiente por adentro o una recta a las manos. Preparado y pegadita. Y es la cuarta mala. A la primera base entonces va por base por bolas. La intercambia Juan Martín. Al bate Juan Miguel Martínez, que en su primer turno al bate se envasó por error del shortstop y luego se ponchó abanicando. Y encuentra en situación de juego que no hay outs, hombre en primera, en la séptima entrada, el Lucky Seven, como dirían los norteamericanos. Primera mala para Juan Miguel. Echeverría pide el cambio de bola. Vamos a ver si José Linares se anima a enviar al robo a Juan Francisco Martín, quien toma distancia de la primera base. Ya está preparado Echeverría.
Se abre el hombre en la primera, no sale y es bola. Está trabajando mucho con la recta Echeverría, estos últimos bateadores. Ya parece que dos malas. No sé, no está muy... no tiene mucha confianza con su lanzamiento de nudillos. Y se va hasta el montículo el catcher Jerez a hablar con su lanzador. También a quemar un poquito de segundos. También. Uh-huh. Aparte sabe que atrás viene Lionel Hernández, quien ya le conectó un doble profundo por el jardín central. No quiere enfrentarlo con corredores en posición anotadora. Y sin outs. Uh-huh. ¿No? Listo, viene el lanzamiento y se encendió el abanico. La buscó y nunca la encontró. Strike. Listo el pitcher. Sale batazo que se interna en terreno del left field. Y esto es imparable, señores. Buena. El swing, bueno, el swing ahí por parte de Juan Miguel Martínez. Sí, así es. El catcher José Jerez estaba parado bastante más afuera. Echeverría... no, se le quedó un poquito adentro de ese envío, lo que le permitió a Juan Miguel Martínez, con sus brazos largos y ese swing tan amplio, poder conectar con velocidad hacia el jardín izquierdo. Y ahora Juan Martín avanza a la segunda, posiciones en corredores en posición anotadora, y Lionel Hernández, quien en su turno anterior conectó un doble, tiene la posibilidad de remolcar una carrerita más para la selección metropolitana azul. Mientras... lo que no quería el equipo, ¿no? Mire que enseguida hay reunión... de última hora, ahí, extraordinaria en el montículo. Ahí Gabriel Sansó va a hablar con su equipo para ver cuál es la jugada que van a realizar. Porque al no haber out, hombre, primera y segunda hay posibilidad de toque de bola. Claro, estamos sin outs, parte alta del séptimo. Batea el equipo azul que está cayendo, dos carreras por una ante Salta. Así que este puede ser el momento importante del juego. Además, detrás de Hernández viene David De Sena, quien ya le conectó un sencillo a Echeverría. Y podría... un doblete, ¿no? Un yo tengo un sencillo. ¿Un sencillo? Un sencillo. Al... sí, fue sencillo, al, claro. Al jardín derecho. Fue un sencillo y luego avanzó por el tiro. Luego avanzó con el, con sí, el tiro. Ya está Echeverría, hace contacto visual con su receptor. Cuida a los corredores, viene su wind-up. Extrae el primero. Parece que no va a enviar la jugada de toque de sacrificio. Sí, le va a dejar encargado el poder a Hernández. Tal cual, confía en el poder de Lionel. Parado el pitcher. En primera y segunda salen un poco. ¡Sale batazo elevado! Le está corriendo un poquito hacia atrás el left field. Se mete debajo, sale altísimo ese batazo. La captura y el tiro al cuadro. No avanzan los corredores. Importantísimo este que acaba de sacar el equipo de Salta para sus intereses. Sí, no funcionó la estrategia de Linares al dejar batear a Lionel Hernández. Vamos a ver si David De Sena ahora responde con un sencillo que pueda traer a Juan Francisco Martínez hacia el home. Ya está De Sena bateando a la izquierda. En segunda corre Martín, en primera Martínez. Hay un out, alta del séptimo. En el lanzamiento, bajito. Paciente aquí De Sena. En el turno anterior salió a la primera bola. Viene nuevamente el lanzamiento, sale línea hacia el right field, va a llegar con un bound, el tiro va a venir al home, peligroso en el plato, lo estaban esperando, señor, qué buen tiro. Por parte del right field, Ezequiel Cufré lo sacó, señores, con mucho tiempo de sobra. Así es, tremendo lanzamiento del jardinero derecho al home,
Juan Martín no tuvo ni siquiera oportunidad de deslizarse. Lo estaba esperando con mucho tiempo de anticipación José Jerez en el plato. Sí, señor, eso es impresionante. Vamos a cantarles el cambio en un segundo, nada más, un minuto. Sí, hay un bateador emergente en el equipo de Metropolitana Azul, es Nicolás Martínez. El bateador. Nicolás Martínez por Maxi Riello. Por Maximiliano Riello. Nuevo bateador entonces, Nicolás Martínez, en reemplazo de Maximiliano Riello. Sale batazo por detrás de segunda, no, le llega perfecto, sin problemas. Y captura, retirado del primer lanzamiento, se fue. Y entonces, este juego está 2-1, sigue ganando el equipo de Salta ante el azul de la Metropolitana. Vamos a cerrar el séptimo inning. Ya se viene el cierre de la séptima entrada. Cuando estamos conectados acá, viendo todos los saludos de las personas conectadas con nosotros a través de nuestra señal. Hubo un cambio en la defensa de la Metro. Nicolás Martínez ingresó en el jardín izquierdo, mientras que David de Sena ocupa el lugar de Maximiliano Riello en el jardín central. Lucas Montalbetti está al bate por Salta, ya tiene el primer strike en su cuenta. Lo van a seguir Mauro Schiavoni y Federico Gómez. 1-1 la cuenta. 1-1, se iguala la cuenta. Gomaglio era el lanzador que sigue. Los dos lanzadores consistentes, ¿no? Uh-huh. Así es. 7 entradas, ahí los dos han estado buscando siempre la zona del strike. Sigue sin haber movimiento en el bullpen. Ahí comienza. Envían a un pitcher a. Es un zurdo, ¿sí? Sale batazo, elevado detrás hacia el right field. La pelota en terreno de foul. Sale a guantear un pitcher ahí con Lemos, ¿no? Con Lemos, sí. Lemos, el jugador que pide la gente acá en la tribuna. Lemos, el receptor de Ferro. Emilio Vélez Collazo es el pitcher que está calentando en el bullpen de la Metro Azul. Soltando el brazo allá. Es de origen cubano. Angueto con Moglio parece estar un poco cansado. Ya van 6 entradas en las que ve acción. Sale batazo. Uy, le pegan el guante, la desvía hacia el Sior. El Sior va a sacar el brazo y es quieto. Buen intento de Jonathan Ali, pero no llegó a tiempo porque las piernas de Lucas Montalbetti fueron más rápidas. Hay que tener en cuenta que la bola se desvió en Angueto, que intentó fildear la bola y le rebotó en el guante, lo que le quitó tiempo al shortstop de la Metro Azul para hacer la jugada de rutina.
Sí, señor. Mejor explicación no pudo tener. El diagrama de esta jugada que tiene en primera base ahora a Montalbetti. Y a batear, Schiavoni. Ya tiene la primera mala en la cuenta. Creo que podríamos ver un robo en cualquier momento. O una jugada de bateo y corrido. En la anterior no le había funcionado, ¿no?, al equipo de Salta. Vamos a ver qué puede pasar con el equipo que está oficiando de local en este momento, en este partido. Hay tiempo nuevamente pedido por José Linares. Vamos a ver si llama a su pitcher relevo o lo mantiene Angueto. Todo indica que... Parece que viene el cambio, ¿no? Que viene el cambio. Sí, señor, va a haber cambio de lanzador. Nosotros, a ver si lo confirmamos. Ha entrado un par de veces el manager, ya está llamando. Y ahí está, confirmado entonces. Tomamos un tiempo en Un Sports. Ya venimos para confirmar el cambio en el equipo de la Metropolitana Azul. Estamos de vuelta para contarles a ustedes las novedades en cuanto a la alineación, los cambios que se han realizado o que se realizó justamente en el equipo azul de la Liga de la Metropolitana en Buenos Aires. Ya salió entonces el abridor. Ernesto Comoglio se retira del encuentro con 6 entradas lanzadas y abrió, enfrentó un bateador en el séptimo que le conectó un sencillo. Pero permitió en total 7 imparables el salteño que juega en Buenos Aires. Se enfrentó a 30 bateadores, le anotaron 2 carreras limpias. Golpeó a 1 y ponchó a un bateador salteño en 6 entradas. ¿Y el nuevo lanzador? El nuevo lanzador es Emilio Vélez Colliazo, un lanzador de origen cubano. Zurdo él que se enfrenta al bateador Mauro Schiavoni de Salta. Ya está bateando Schiavoni, hay hombre en primera. Lucas Montalbetti, no hay outs. Estamos cerrando el séptimo episodio. ¡Uy! Se le escapa la pelota al catcher. Aquí lo tenemos. Que Lucas Montalbetti llega a la intermedia. Así es. 3 y la cuenta, una bola sin strike para Mauro. 1-1, perdón. La cuenta para Mauro Schiavoni. Con hombre en posición anotadora. Peligroso Mauro. Puede conectar en cualquier momento un palo profundo. Ahí está el zurdo, Emilio Vélez. En el lanzamiento, ahí va el batazo hacia right field. La está buscando, le está corriendo bastante fuerte. La pelota pica
El hombre no se había separado tanto de la base, así que no va a haber jugada en juego, se queda hasta tercera. Así es, un batazo corto en la zona cerca de la línea de foul del jardín derecho. Pero Lucas Montalbetti no se despegó tanto de la almohadilla, como bien vos decías, sí. Y avanzó solamente hasta tercera base. Y ahora el nuevo bateador es Federico Gómez, el hombre que encuentra situación de juego sin out en la baja del séptimo. Y un salteño en las esquinas, en tercera y en primera. Fede Gómez, que tiene una base por bola, un ponche y una jugada de rutina del 6 al 3. Ya está listo Emilio Vélez, uy, pegadita. Pegada a la recta del zurdo que casi golpea a Fede Gómez. Otra vez el zurdo hace contacto con el pitching play. Viene con la presentación de su lanzamiento. Uy, le pegó, parece que en la mano, pero no. Va a llegar el hombre desde tercera. Se le escapa el catcher y es otra carrera más para el equipo de Salta. Ahora sí se distanció tanto que lo buscó hasta que llegó a través de un par de errores. Así es, otro wild pitch para el lanzador cubano. Y la carrera, que la nueva carrera que anota Salta, se la tenemos que anotar nuevamente a Ernesto Comoglio. A Comoglio, sí. Porque fue él quien dejó envasado al corredor Luca Montalbetti. A este corredor, claro. Comoglio, que dejó el partido perdido en 2-1, ahora lo deja en 3-1. 2-0 strike, los dos malos lanzamientos por parte de Emilio Vélez, que no entró muy fino, ¿no? No entró fino. Mucho lanzamiento pegado a los bateadores derechos, pero no está encontrando la zona. Ya viene en el wide out del lanzador, otra mala. Está en 3 y nada. La cuenta para Federico Gómez, que es el bateador en turno. Listo otra vez el zurdo. Ya viene el ofrecimiento al plato, el automático se lo cantan, 3-1 strike. Es una recta al medio del home. Ahora Fede Gómez tiene la mejor cuenta para batear. Veremos qué se anima a lanzarle el venezolano Emilio Vélez a Gómez. Viene el pitcher y le quedó un poco alta. Bola mala y es la cuarta, se va a la primera. Vamos a ver cuánto lo aguantan a Emilio desde el dugout del Metro Azul. No hay nadie de todas maneras en el bullpen del equipo local, ¿sí? Hoy está jugando visitante, pero bueno, decimos local porque es de Buenos Aires. Sí. Lanzamiento, strike, le cantan el primero al nuevo bateador en turno, Ezequiel Cufré, quien en 3 turnos no ha llegado a la inicial. Así es, una jugada de rutina del 4 al 3 y 2 elevados, uno al primera y uno al segunda base. Ahí se levanta Jorge Fossati para calentar en el bullpen de la Metro. Va el zurdo, uy, un toque elevado, pero se va de foul. Sí. Intento de toque por parte del salteño Cufré. Buen lanzamiento del pitcher Vélez, dejando la bola alta para que el bateador toque la bola y se vaya de fly. Vamos a ver si vuelven a utilizar la misma jugada. Ya tiene 2 strikes. Está en el hueco, sí. Está en el hueco. 0-2. Viene el zurdo. Lanzamiento, uy, pegadita, le saca, pero la pelota la agarró de aire. Vamos a ver qué deciden los umpires. Dejarla caer intencionalmente significa que es out. Tiene que ser infield fly ahí, ¿no? Bueno, y parece que se le había caído la pelota y había hecho un triple play, pero la jugada ya estaba muerta. La agarró de aire. Quiso tomar ventaja de una jugada de Leonel Hernández, pero los umpires decretaron que fue out el bateador y el seguro a los corredores. Listo, ya hay un out. Hombre en primera, hombre en segunda. Se fue retirado Ezequiel Cufré, ahora está bateando Matías Alvarado. Matías, que lleva 1-3 con un sencillo y una carrera anotada. Viene el pitcher, strike, se lo cantan. Una recta bajita.
El zurdo enfrentando al derecho. Lanzando el zurdo Vélez ante el derecho. Alvarado, viene el lanzamiento, pegadita, se le escapa el catcher, los corredores se van y llegan quietos, tanto en tercera como en segunda. Ya tenemos ahora dos salteños en posición anotadora. Sí, doble robo para el equipo de Salta. Juan Martín que esperaba ese robo, por eso se levantó y al ir la bola casi de picón, no tuvo chances de fildearla y jugar por tercera o segunda base. Viene el zurdo, el bateo hacia la banda contraria, pero de foul. Si esa pelota entraba, eran dos carreras seguras para Salta. Sigue Vélez Collazo en la placa, en la loma de lanzadores. En el lanzamiento, strike, tirándole y lo mandaron a sentar acá. A Matías Alvarado Ponche, el primero del juego. Para el cubano Vélez Collazo. Que sale de una situación complicada. Un ahora, importantísimo este, ¿no? Ahora el bate de Ezequiel Llanelo, que viene de 3-1 con un sencillo y una carrera anotada también. Otro derecho a la caja de bateo. Preparado Vélez. Viene alto el lanzamiento. Parte baja del séptimo episodio, gana Salta 3-1 y todavía tiene 2 corredores en posición anotadora. Lanzamiento, pegadito ahí abajo. Buen trabajo de Juan Martín, bloqueando ese lanzamiento descontrolado que hubiese significado una carrera más para Salta. Dos bolas, 0 strike la cuenta, se toma su tiempo el lanzador. Listo el pitcher, viene el ofrecimiento, alta también y está en 3 y nada. Un poco descontrolado todavía, no ha podido. No ha encontrado su zona. Los out que retiró fue porque malas decisiones de los bateadores, más que sí. Virtudes del lanzador. No ha podido asentarse dentro del montículo. Otra vez Emilio Vélez, bien posicionado en 3 y nada, busca el automático y lo consigue. 3 y 1 la cuenta. Recordemos que el primer out fue un lineazo al tercera base de frente que intentó Leonel Hernández engañar a los árbitros, no lo logró. Y el segundo, un ponche a Matías Alvarado que se fue con un cambio afuera. El lanzamiento sale en línea hacia el left field, la está buscando y bien posicionado estaba Nicolás Martínez, el sí, Nicolás Martínez quien ingresó en este inning. Claro, ahí estaba Nicolás Martínez bien posicionado y así entonces se fue el sacudón, pasó el problema para el equipo de la Metropolitana Azul y tiene la obligación de en los dos innings que quedan tratar de recortar y cambiar el decorado a este score. 3 carreras por 1 gana el equipo de Salta. Ya regresa Boon Sports. We'll be right back.
Parte alta del octavo inning. Está listo el equipo azul de la Liga Metropolitana para tomar el turno al bate. Así es, Vladimir Silva es el primero a enfrentarse a Diego Echeverría. Lo seguirán Jonathan Ali y Jenier Elias. Swing, tirándoles ese strike el primero. Le echó todo a ese swing Vladimir Silva, buscando la profundidad de los jardines, pero solamente abanicó la brisa. No encontró nada. Ahí hace la misma, le tira bastante alto y está en el hueco ahora, en 0 y 2. Otra vez, ahí el error, como en el primer swing, fue que Vladimir le quitó la vista a la bola. ¿Sí? Si no vemos la bola, no le podemos pegar. Así de sencillo es este deporte. Así es. Tan sencillo y complicado el tiempo. Así es. Abierta este tercer lanzamiento. Una bola, dos strikes. Vladimir, que lleva de 2-0 con un ponche y un elevado al primer base. En el lanzamiento, un machuconcito delante del catcher, sale con tiempo, se posesiona, buen tiro al inicial, se fue por la vía 23, retirado entonces el primer out Silva. Sí, rápido estuvo José Jerez, el catcher salteño, para tomar esa bola y retirar a Silva en primera base. Ahora el bate, el shortstop de la Liga Metropolitana Azul, Jonathan Ali. Ha preparado el pitcher, el derecho. Echeverría está ahí el primero, se lo cantan. Bateando Jonathan Ali, el shortstop. Jonathan, que viene de 2-0 con dos rodados de rutina, uno al tercera base y otro al shortstop. Segundo lanzamiento, strike, tirándole, abanicando. Y está en el hueco, en el hoyo, se metió 0 y 2. Derecho de foul. Defendiendo el plato allí. Sí, era una bola un poquito alta, pero podía ser cantable por el árbitro Rafael Fernández. Un buen swing de Jonathan, que se fue de foul ball. Sigue teniendo ventaja el pitcher salteño Diego Echeverría en esta victoria parcial de Salta por 3-1 sobre Metro Azul. Va el derecho de Echeverría. Lanzamiento bajita, dice el umpire Rafael Fernández. Jonathan, un bateador que tuvo un segundo semestre no muy consistente. Estrella la deja pasar y en la esquinita de afuera le dicen que se va a sentar. Señor, se lo lleva puesto acá Echeverría. Otro de los ponches otorgados por este derecho. Así es, un nuevo ponche para Diego. Ahora se va a enfrentar a Jenier Elías, el bateador designado de la Metro Azul, quien lleva 0 de 3. Ya son 5 ponches los recetados en este partido por parte de Echeverría, cuando ya también le cantan el primer strike a Jenier Elías. Echeverría, bola pegada, una y una. Sale batazo, le pegan el spike al pitcher, le rebota al terciero stop, le mete el guante, tira la primera y out. Retirado allí Jerner Elías, y este es el inning. Ya terminó la octava entrada para el equipo azul. Ahora vamos a la parte baja, donde viene a batear Salta. Ya regresa One Sports.
Ya vamos a la parte baja del octavo inning. Los tres en el orden, los primeros que vienen por el equipo de Salta. Los tres son José Jerez, el catcher, Mauricio Costa, el tercera base, y Ezequiel Tablevi, el segunda base del equipo salteño. Le ha preparado el zurdo cubano. Bola la primera. Emilio Vélez enfrentando a José Jerez, el catcher de Salta. Josito tiene en tres turnos dos sencillos. Este es bateador de contacto, ¿no? Es un bateador de contacto, es un bateador muy hábil. No suele tener mucho poder, pero sí suele batear hits por todas las bandas. Ya está preparado allí el lanzador. ¡Uy! Pegadito, se tuvo que mover poco Jerez. El lanzamiento de Vélez. Vamos a ver si Vélez, al iniciar la entrada, está un poco más controlado que la entrada anterior cuando vino desde el dugout en relevo de Ernesto Comoglio. Ahora tiene tres bolas y un strike en la cuenta José Jerez. Tres bolas de strike. Esa última vino en piconazo. Preparado el zurdo. Vélez ya hace contacto, presenta el lanzamiento, sale batazo entre Ray y center, va hacia atrás, la recorta el center, dobla por primera, uy, se le escapa la bola, va a llegar hasta la tercera base, parecía interferencia ahí, pero llegó sin problema. Triple, en este caso para José Jerez, wow, primer triple que vemos en esta jornada. Sí. Al hueco y aprovechó su velocidad, y además de un, por ahí, un error, le podríamos poner al center field, pareció como que pifió la bola y eso le permitió a José avanzar una base más. Pero yo creo que sí, puede ser extra base con error, sí. Y llega hasta la tercera. Notemos así. Las dos bases. Más el despiste rápido ahí que tuvo David de Sena. Se le escapó la pelotica cuando ya ahí extrae acá. Al siguiente bateador, que es Mauricio Costa. Así es, Mauricio, que viene de 3-1. No, cantaban casi que strike, pero no, quedó afuera, dice el umpire. Una bola, un strike ya. Mauricio decía de 3-1 con un sencillo en la cuarta entrada. Viene el zurdo preparado, le hace swing, poco atrasado, de foul. Bola y dos strikes. Es una buena oportunidad para Salta de comenzar a cerrar el partido. Estamos en la parte baja de la octava entrada, con hombre en tercera y sin out. El lanzamiento, alta se queda. El infield está jugando por dentro porque sabe que una carrera más podría significar la diferencia al final del encuentro. Sí. Sí, y además Metro Azul tiene una sola chance más de batear. En el lanzamiento hacia el pitcher, ¡uy! La desvía, se le escapa el segunda. No corre el hombre al home tampoco. Se aguanta. Bueno, infield hit. Por ahí tenía posibilidad José Jerez de avanzar hacia home, pero nunca se sintió seguro de que los infield tenían o no la pelota en sus manos. Claro, que reaccionaran con un buen tiro. Así es, así que solamente Mauricio Costa avanza hacia la primera. Hombres en las esquinas, no hay out. Y estuvo bien leída la jugada ahí por, sí, por sí, Jerez. Sí. Porque sabiendo que no hay out, es mejor aguantar un turno más, al menos. Sale batazo de foul del nuevo bateador Ezequiel Tablevi. Así es, Tablevi, que tiene uno de tres con un sencillo en la cuarta entrada. Y lo golpearon en la primera entrada. Preparado el zurdo Vélez. Ahí va el ofrecimiento. Extra y se lo canta perfectamente Rafael Fernández. Ya está en el hueco, en 0 y 2. En el zurdo, en piconazo, se escapa la bola. Y ay, 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 ahora sí. Llega sin problemas la nueva carrera para el equipo de Salta en los pies de José Jerez después de ese wild pitch. Una carrerita más y ahora este partido está en 4 ya. Cuatro carreras por una. Ganando el equipo de Salta a la novena de Metropolitana del Metropolitano Color Azul.
Y todavía con posibilidades de seguir lastimando la ofensiva salteña contra Libia el bate. Vamos a ver con qué se encuentra. Stray se lo cantan y lo mandaron a sentar acá el hombre. Se lo lleva puesto Ezequiel Talevi. Talevi pensó que venía un poco más pegada esa bola. Sin embargo, el umpire Fernández la vio adentro para cantar el primer out de la parte baja de la octava. Todavía hay hombre en la intermedia. Ahora el bate. Mauricio Costa. El octavo. El center field, Lucas Montalbetti. Montalbetti, sí, el tercero en el orden. A la zurda Montalbetti sale elevado hacia el center field, la está buscando hacia atrás, da un paso, sale. El hombre hacia tercera, se devuelve. Retirado entonces con elevado. Montalbetti al center field. No le ha funcionado a Montalbetti hoy salirle a la primera bola. No ha bateado solamente elevados cuando no tuvo paciencia en el cajón de bateo. Ahí están los resultados. Ahora es el turno de Mauro Schiavoni, que viene de 3-2 con dos sencillos. Uno en la quinta y otro en la séptima entrada. Vélez el lanzamiento afuera. Primero para Schiavoni. Hay dos outs ya. En segunda sigue Costa. Gana, salta 4-1. El equipo azul del Metropolitano. Bola. La segunda mala. En el lanzamiento, bola, otra más. Recordemos que hay tres, ¿no? Tres malas. Hay tres malas. Recordemos que el ganador de este partido va a enfrentar mañana a la selección metropolitana roja, quien perdió esta mañana por ante Córdoba en la primera semifinal del torneo. Y el perdedor de este partido quedará eliminado. Strike el primero, le cantan ahora sí el automático. Esta serie nacional, de aquí se va a convocar a nuevos jugadores para conformar parte del grupo de la selección nacional argentina. Que va. Trae, le cantan el segundo. Y ahora se llega a la cuenta máxima, disculpa. Sí. Selección nacional que va a estar participando del sudamericano en noviembre, que se va a estar realizando en Argentina. Todavía hay algunos equipos por confirmar. Se habla que puede llegar a venir Panamá y Aruba. Chile ya confirmó su presencia, así que veremos qué otros equipos se pueden sumar a este sudamericano que se disputará acá en el Estadio Nacional de Béisbol. Preguntaremos si Colombia viene, vamos a ver. Veremos. A ver, a llamar a la Federación Colombiana de Béisbol, a ver si estarán por acá. Sale batazo en bound hacia el short, le entra hacia un paso hacia adelante, el tiro a la inicial, out. Por la vía 63, bien. La corrida ahí de Jonathan Ali, soltó el brazo rápido para retirar a Schiavoni por la vía 63. Bueno, ahí está la octava entrada completa. Vamos a la novena y la obligación está en la parte alta para que el equipo azul le cambie el decorado al score, porque está cayendo 4-1 ante Salta, y de no aprovechar esta última oportunidad quedaría eliminado de este torneo. Vamos a tomar un tiempo con Win Sports. Hacemos que tu deporte no se vea como un juego. We'll be right back.
Arranca la parte alta del noveno inning. Y estos pueden ser los últimos tres o cuatro o cinco bateadores en turno ahora por parte del equipo azul. Así es, ante los envíos de Diego Echeverría se van a estar enfrentando a Sari Jota, el segunda base de la Metro Azul, Juan Martín y Juan Miguel Martínez. Segundo, tercero y cuarto en el orden en el line-up. Ya está Jota. Lanzamiento, sale ahí, pellizcada de foul, la estaba buscando, pero no, se va fuera del terreno reglamentario, la estaba buscando Jerez. Sí, una curvita adentro que Jota no pudo jalar hacia su banda. Vamos a ver con qué le viene ahora Echeverría, porque tiene cuenta a su favor. Ya está en 0 y 2 en el hueco Jota. A ver si puede hacer algo en esta entrada del equipo azul. Pegadita esa, ahora está en 1 y 2 la cuenta. Jota Sari, que no se ha podido envasar en todo el encuentro, al igual que el primer bate, primer y segundo bate, no se han podido envasar. Sale batazo hacia el left field, le corre hacia adelante, va a picar en territorio bueno, se le escapa un poco la pelota, no lo aguantan. Bueno, el mismo se aguantó, parece, porque la queja del coach es que quería correr. Sí, pero no creo que hubiese tenido muchas posibilidades de llegar a la segunda, porque el left fielder de Salta tiene su machete. Sí, ¿no? Y lo podía haber retirado. Además, ni Jota, como se dice en el béisbol aquí, no gana ni empata. Así que... Y además la bola quedó muy cerca al plato, al cuadro también. Exactamente. No fue un lanzamiento un batazo tan fuerte. Ya vemos ahora en la caja de batazo Juan Martín, el catcher. En el lanzamiento a la primera le hace swing, elevado, ahí golpea el bate, le mete el guante, el right. Se abrió bastante Jota el tiro. Casi lo sacan en primera también. Sí. Se quedó esperando no sé qué. Arriesgado. Se abrió más de lo que se debería haber abierto. Sí, se supone que uno, cuando el batazo de fly va hacia el right field, se abre un cuarto de lo que sería la distancia entre la corredera del primera base y la segunda base. Sí. Bueno, retirado Juan Martín con ese elevado al right field. Es el primer out de la entrada. Sigue Jota en primera, bateando ahora Juan Miguel Martínez. Le hace swing al primer lanzamiento, pegadito, sacó rápido las manos, pero se va de foul. El tiro a primera, quieto, casi lo sorprenden a Jota. Tardó un poco en dar sentencia a Eduardo Nina, pero él lo vio safe. Cree que Jota entró con los dedos. Pero Jota está en la cornisa, ¿no? Casi lo han sacado dos veces. Sí, es un corredor agresivo, como todos los corredores japoneses que tienen velocidad y son ágiles. Se abre otra vez Jota, se prepara ahora. El derecho Echeverría, viene al plato, sale batazo en línea hacia el left field. Bueno, el recorte por parte de Yanelo y regresa la pelota al cuadro. Hit entonces para Juan Miguel Martínez y ahora tenemos en segunda Jota y en primera Martínez. Así es, ahora el bate Leonel Hernández, quien ya le conectó un doblete a Echeverría. Vamos a ver que... Ahí Pink Runner. Pink Runner, sí. Camarda con el número 6. Matías Camarda es el que ingresa como pinch hitter en lugar de Juan Miguel Martínez. De Paraguay el hombre, ¿no? Matías Camarda, paraguayo jugando béisbol, mire. Noticias de las cosas de la vida y de este lindo deporte. Qué bueno que en la Liga Argentina haya... Así como vemos venezolanos, así como vemos colombianos, cubanos, dominicanos, allá también paraguayos, bolivianos, uruguayos, de toda parte de Sudamérica. Hay de todas partes de Sudamérica. Una bola ya tiene en la cuenta el bateador Leonel Hernández, corriendo Camardo en primera, en segunda Jota. Viene el lanzamiento, la pellizca de foul, nada más. Una y una.
con este cambio es claro lo que quiere hacer José Leñades, ponerle velocidad a los corredores en las almohadillas e intentar achicar el marcador. Sí. Tratar de tener corredores de poder. Por lo menos que avancen un par de bases en un sencillo. Ya viene la bola ahí, dale duro, vamos. Hubo cambio de bolas acá. Las pedía Rafael Fernández. Y ya está Echeverría. Contacto con el pitching play. Viene el lanzamiento, alta. Dos bolas, un strike, la cuenta para Leonel Hernández. Leonel de 3-1 con un doble. Listo el pitcher. Saca el pie del pick del play. Se toma su tiempo. Ahora sí el derecho. Viene el ofrecimiento al plato, le hace swing, strike tirándole. Cazando mariposas ahí, no encontró la pelota. Sí, fue un lanzamiento de nudillos que se abrió al final y dejó abanicando a Lionel. Ahí exige el público que Lionel se meta ahí con fuerza, quieren el batazo productivo. Va el derecho, Lionel, strike tirándole y lo mandaron a sentar. Otra. Es el segundo out de la entrada. Otra vez un nudillo, pero esta vez un poco más alto, que lo engañó totalmente a Lionel, que a él le gusta mucho las bolas altas, por eso le hizo swing. A batear ahora David De Sena. David De Sena con dos sencillos en tres turnos. Vamos a ver qué puede hacer en esta oportunidad. Podría ser el último out del partido. Sí, señor. Debe ser el último, el 27, el último bateador. Sale ahí Machuconcito, de foul. No esperó a nadie De Sena esta vez. Le hizo swing al primer lanzamiento de Echeverría. Preparado el derecho. Echeverría, el zurdo De Sena en la caja de bateo. Viene el lanzamiento, sale batazo hacia el short, la está buscando sin problemas, domina. Y este es el juego, señores. Federico Gómez se queda con la última pelota de este partido. Y la victoria para el equipo de Salta, 4-1 ante el Metropolitano Azul. Y así, señores, la clasificación para los salteños, la eliminación para el equipo azul de la Metro. Y esperar el mañana, esperar la jornada definitiva. Salta entonces, rival del equipo de Metropolitano Rojo, y de ahí saldrá el otro finalista para enfrentar a Córdoba, que ya hoy compró boleto anticipado para la finalísima de la Serie Nacional del Béisbol en Argentina. Hacemos una pausa y regresamos con el cierre y las estadísticas de este último juego del día. We'll be right back.
para hacer el cierre de esta transmisión y de la jornada sabatina del béisbol acá en el Estadio Nacional de Ezeiza, con la victoria final de Salta 4-1 ante el equipo metropolitano de Azul. Así entonces clasifica Salta, reiteramos, a enfrentar mañana al equipo del Metropolitano Rojo, y de ahí saldrá el otro finalista que enfrentará a Córdoba, que hoy compró boleto anticipado. Ahora sí, vamos a las estadísticas de este partido, lo que dejó este duelo con nuestro comentarista estrella. Así es, sí, acá el partido de hoy la máxima estrella fue Diego Echeverría, claramente el lanzador salteño, que vio la ruta completa, lanzó 9 entradas, permitió una sola entrada, la cual fue sucia, la carrera que permitió con 30 y enfrentó a 33 bateadores, permitiendo solamente 6 hits, una base por bola y abanicando a 6 bateadores del equipo de la Metro Azul, que no tuvieron consistencia, no dieron los batazos oportunos para acercarse en este marcador de 4-1 a favor de Salta, equipo que clasificó a la segunda semifinal, tiene una posibilidad más de llegar hasta la final del torneo. Por su parte, el equipo de Salta, el más destacado para el bate fue el catcher, el noveno bate, José Jerez, quien en 4 turnos dio 2 sencillos y un doble y anotó una carrera, la última, la del octavo inning, que fue la del 4-1, que terminó de sentenciar este encuentro. Salta fue muy prolijo en defensa, salvo un error del shortstop, Federico Gómez, pero en líneas generales Salta fue un claro ganador del encuentro. Ahí está entonces el análisis, la estadística de nuestro compañero Matías Ochoa. Matías, gracias por estar con nosotros y bueno, te esperamos el día de mañana. Nos vemos mañana. Un abrazo entonces, feliz tarde. Y se despide así de ustedes el equipo completo de Boone Sports y Peloteros del Sur, en las cámaras con Sergio Guillermo, en la producción ejecutiva Jorge López, en toda la dirección audiovisual por parte del Matatán Alexander Mata, en los comentarios nuestro invitado Matías Ochoa para esta serie nacional, y por supuesto en el relato y en toda la presentación este amigo y servidor Sigfredo Gómez Tinoco. Tengan una excelente tarde, un excelente resto de sábado, excelente fin de semana. Recuerden, nos reencontramos mañana con el partido de la final, pero por supuesto podrán ver el partido previo como diferido también, y por supuesto podrán escucharlo en la señal de radio de Boom Sports. Somos Peloteros del Sur y Boom Sports. Hacemos que tu deporte no se vea como un juego. Hasta pronto.